Ongi etorriak kultura eskolaren ekitaldi honetara. Bienvenidos y bienvenidas a este evento en el que en distintas mesas redondas se expondrán y debatirán ideas, propuestas y experiencias sobre este proyecto. Dakizuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiaren plan estrategikoaren barruan, etorkizona eraikiz programan txertatua, kultura lankidetza, gazteria eta kirol departamentuak sortu du kultura eskola egitasmoa. Kultura eskolak helburu gisa gazteak kulturan inplikatzea du. Beren egunerokoan antzerkia, museoetan, dantza eta ekitaldi desberdinetan integratzea. Kultura eskola abarca propuestas que ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, a estimular las capacidades creativas y conectar con las emociones de los y las estudiantes de 12 a 16 años. Como objetivo, tenemos involucrar a los jóvenes en la cultura, que se acerquen a ella, integrar en su día a día el teatro, los museos, la danza y diversos eventos. Durante el evento, tenéis a vuestra disposición una sala donde poder reuniros para exponer dudas o vuestros proyectos. La sala es la número 4 y se encuentra saliendo a mano derecha al fondo del pasillo. También informaros que algunas de las exposiciones serán en euskera y en la entrada tenéis la petaca, por si necesitáis traducción. Ekitaldi honi hasiera emateko, hemen ditugu. Verónica Azpillaga Larrea, ikertzailea, Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea. Arkaitz Millán Etxezarreta, Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kiroletako Diputatua, Gipuzkoako Foru Aldunditik. Eta Sebas Zurutuza Mujika, Etorkizuna Eraikitzeko Zuzendaria, Gipuzkoako Foru Aldunditik. Kultura zuzendaria ere baina izenez, tokatzen zait, errektora du ordetza taldetik ordezkari moduan etortzea. Kultura lankidetza, gazteria eta kiroletako diputatua, Gipuzkoako aldundian, etorkizuna eraikuzeko zuzendaria, bertaratu zareten jaun andre guztiak, eskerrik asko gaur gurean izatearren. Gracias a todos y a todas por venir al campus de la Universidad del País Vasco. A todos y a todas, un campus para todos. Es un honor para mí abrir este encuentro. Kultura eskola, agian artea hezkuntza. Agian askatasuna eta garapena. Garapen personala. Eta ondorioz gizartearen eraldatzea. Akaso, hobetzea. Ez daukagu egorik, baina arteak oso denbora laburrean edozein lekutara eraman algaitu. Ezin dugu denboran atzera eta aurrera ibili. Artearen eskutik ez bada. Las personas nos agarramos al grupo para ser y para sobrevivir. Nos expresamos. Nos rompemos y nos construimos en grupo. Siempre en grupo. Empapados en cultura. Y atendiendo a todas las versiones del ser humano. Elkar zaintza gauzatzeko. Hoy el campus se llena de ilusión, de vida y de arte. Porque vosotros y vosotras estáis aquí. Ongi etorriak, eskerrik asko. Eta asko disfrutatu egin behar duzuen gaurko jaurdunaldi hau. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, eta lehenik eta behin mila esker ba hemen egoteko aukera emategatik, Mari Jose, Arkaitz. Bueno, nik esan ba, hemen ere
intervenzio motxo honetan, lehenengo, ba, zoriondu nahi zaituztet, ba, proiektua martxan jarri duzunei eta lanean aritu zareten hoi, eta gero noski, ba, 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 ikastea entzutea esaten duzuena, ez? Horrez gain, nik labur-labur baldin bada ere, ba, bai gustatuko litzake da, kokatzea programa hau, ekintza hau, ba, etorkizunarekiz egitasmoan, ez? Bueno, horra, aipatu da, nire kargoa izen batekin, baina, bueno, izan beste bada, baina, bueno, oso ondo sentitzen da, naiz esan da, kargo horrekin, eta gutxieneko da gaina hori. Nik ezagun nukena da, etorkizunarekiz dela, ba, bilegin txaldi hauetan, ba, foru aldunditik bere jarduera politikoa egitatzeko, ba, ekimen nagusinetakoa, ez? Eta zer bilatzen da, etorkizunarekiz ekimen horrekin, gobernantza eredu horrekin, ez? Ba, alde batetik, nik labur-labur esateko esango nuke, etorkizunak izen bitartez bilatzen duguna da, ba, lurraldeak dituen erronkei lankidetzatik eta esperimentaziotik heltzea edo aurre egitea, ez? Hori da etorkizunarekiz, eta hori gauzatzeko, ba, programa eta ekintza, ba, asko garatu ditugu, ez? Bueno, ala nola, ba, ekintza hau konkretuki, kultura eskola, proiektu esperimentala deitzen dugun horretan, ez? Orduan, nik idea hori eta zuek jabetzea, ba, horren barruan kokatzen dela hori, eta azkenean lurralde betzela epelutzeko begiradarekin, ba, dauzkagun erronkai elkarrekin egin behar diogula, ez? Bi arrazoi nagusi daude horretarako, bueno, asko luzatu daiteke, baina esango nuke alde batetik dauzkagun erronkak, dauzkagun arazoak konplexuak direla eta bakarrik ezin diogula heldu arazoiei, eta gero gaina herritarrak oso urrun daude politikatik, instituzioetatik, ez? Orduan bi arrazoiengatik behar da elkarrekin lankidetza, parte hartzea sustatzea, ez? Eta gero noski bueno, ekimenak eta ekintzak eta esperimentazioa, ba, ez dakigulako ondo problema berri hoiei nola heldu edo problema komplejo hoiei nola heldu, ez? Bueno, eta hor ekimen horretan, bueno, kulturak zer esan handia dauka eduki beharko luke, ez? Etorkizuna eraikitzea nahi badugu elkarrekin, ba, kulturak zer esan du, eta askotan, eta pentsatzen etorri aterako dela ere behin eta berriz, ba, bueno, txoko batean uzten dugula edo ez dugula behar bezala zaintzen, ez? Eta, bueno, gutxienez, etorkizunaik izen ere badauzkagu zenbait ekimen, ba, kulturatik, sorkuntzatik ere landutakoak, ez? Ba, adibidez, Badalaf zentro, erreferentzia zentroa sortu zen, ez? Berrikuntza eta euskera sustatzeko ba, zentro bat, ez? Errenderian kokatzen dena, bideo, eta, bueno, zenbait ekimen kulturatik, naiz eta modu apalean izan, ba, martxan jarri da, ez? Eta bereziki programa honek ere, ba, pixka bat horri heldu nahi, hori zaindu nahi du, ez? Eta ia azalpenean esan da, ba, zein dien programa honen helburu nagusiak, neurri batean gazteak, 12-16 urte bitarteko gazteak, ba, kultura eta jarduera kulturala eta hori, ba, bere ganatzea edo bere egitea, ez? Sensibilizazio hori areagotzea, eta gero badaude beste helburu batzu, baina nagusiki hori bilatzen du, ba, ikuspegi kritiko bat izateko, ez? Azken finean, etorkizun hori eraikin nahi badugu, behar da hori ikuspegi anitzatik, eta neurri batean baita ere kulturatik edo sorkuntzatik eman martzaio, edo espiritu kritiko batetik erantzun behar dugu hori, ez? Anistasunatik eta ikuspegi kritiko batetik. Eta esan dakoa, ba, bueno, zoriontzea hemen bildu zareten guztioi, eta programa honek gaurkoak ere, ba, nik usteet, ba, importante dien gai hoiei heltzen diotela, ez? Ba, hori askotan fokoa jartzen dugu eraldaketa teknologikoan, baina garbi dago eta geroz eta gehiago nabarmentzen da, eraldaketa sozialari lotuta eman behar dela, ez? Eta hor kulturak zer esan handia dauka, ez? Askotan pentsatzen dugu, ez dakit, asmakizun teknologiko bat eginda, erronka konponduta dagoela, ez? Autobus elektriko oso eder bat eginda, problema zuzenduta dagoela, baina hori betzain importantea da, ba, bueno, herritarren edo besteen egitekoak eta aldatzea, ez? Orduan, nik uste bi elementu horiek importante dira, ba, eraikin nahi den horretan, ez? Eta kulturak, ba, zer esan nahi dauka. Besterik gabe, ba, mila esker eta aprobetxagarria izan dadila gaurko saioa. Mila esker.
Bueno, egunon guztioi. Ongi etorriak izan zaitezte kultura eskola proiektuaren lehen lan topaketa honetara. Gipuzkoako Aldundiko kultura arduradun gisa egin nahi dudan lehen gauza eskerrak ematea da. Eskerrak proiektuan parte hartzen duzuen Gipuzkoako 80 inguru hezkuntza zentroei eta beren arduradunei. Eskerrak nola ez Gipuzkoako 100 kultura eragile eta sortzaile ezberdinei. Eskerrak Euskal Herriko Unibertsitateari eta Gipuzkoako errektore ordezan kultura arduraduna den Veronika Apellanesi eta esker berezia nola ez nire ekipoko kultura zuzendaria den Mari Jose Telleriari. Beraien guztiekin izan da posible kultura eskola proiektuaren bultzatzaile ezinbestekoak izan bai dira. Aurten 3 urte beteko dira kultura eskolak, dakizuenez, gure gazteei jarduera kultural eta artistikoak zuzenean sortzaileen eskutik ezagutzeko ahalmena ematen diegunetik. Todo el que lleva algún tiempo en responsabilidades públicas y conserva todavía alguna inquietud y pasión por la transformación y mejora de la sociedad, sabe que el acceso y el disfrute universal de la cultura, de la creatividad poética, pictórica, teatral, literaria o de cualquier otra índole, es el verdadero impulso del cambio social. La cultura no es simplemente una forma de pasar el rato, no es un mero ocio, no es un mero entretenimiento. La cultura es el motor para la verdadera transformación social, para aquella que es estructural y no superficial, para aquel desarrollo personal y colectivo que nos hace más abiertos, plurales, tolerantes y libres. Kultura eskolaren helburu horrek, kultura eskolaren helburu horrela bikoitza da. Batetik, Gipuzkoako neskamutikoi zaletasuna sortu, sensibilitatea eta irizpide artistiko kulturala piztu eta begirada kritikoa garatzen laguntzea. Eta bestetik nola ez, gure lurraldeko sortzaile eta langile kulturalei beren lana erakutsi, etorkizuneko publikoak ezagutu eta lan aukerak ematea. Esan bezala, aurten 3. edizioari emango diogu hasiera. Eta prozesua ezagutzera eman, zabaltzea da gure helburua. Aun habiendo realizado solamente 2 ediciones hasta ahora, algunas de ellas plenamente en pandemia, Kultura Eskola ha permitido ya que miles y miles de escolares de Gipuzkoa hayan tenido contacto directo con la poesía, la literatura, la pintura, las artes escénicas, la música, la danza y un largo etcétera. Sin embargo, nuestra ambición es crecer para que, al igual que ocurre con Eskola Kirola, otro de los programas fundamentales de nuestro departamento, todas las chicas y chicos de Gipuzkoa en edad escolar participen en Kultura Eskola. Gaurko ekitaldi jardunaldiaren helburua eredu ezberdinak ezagutzera eman, programa ongi ezagutu, praktika onak ezagutu eta eztabaidatu eta hauei buruzko galdera, iruzkin eta zuen ekarpenak jasotzea da. Gizarte ireki eta demokratikoak ez dira soilik ingeneru teknikoz betetakoak. Baizik eta batez ere, sortzaileak arimari ematen dion askatasun bi barkatu. Sortzaileek arimari ematen dioten askatasuna biltzen dutenak. Historiako zita zar batek horrela dio, olerkariak arimaren ingenieriak dira. Gozatu beraz, kultura eskolaz eta probetxuzkoa izan dadila gaurko eguna. Eskerrik asko. Jarraian gaurko lehenengo mai ingurua aurkeztuko dugu. A letra, STEM ereduan. Moderatzaile bezala, Eneko Olasagasti Ezeiza, EABetik, Euskal Aktoreen Batasuna. Parte hartzaileak, Joseba Ibarretxe Fernandez de la Rinoa, Berritzegune Nagusiko Euskara, Eleanistasuna eta Kultura Artekotasuna Esparruko Koordinatzailea, Estitxu Aberasturi Apraiz, Hezkuntza Zientzietako Doktorea, Plastika, Gorputz eta Musika Adierazpenaren Didaktika Saila, eta Olaia Fontal, Arte Hezkuntzan Katedraduna,
catedrática en Educación Artística de la Universidad de Valladolid. Tiene que estar así con el pelo. No hará ruido el... Si no roza el micro. Si no, me quito el pendiente aquí mismo. No es por el pendiente, es más por el pelo. Vale. Bueno, si hay mucho ruido, es algo. Me quito el pelo. Kaixo egunon guztioi. Hemen aurkezpenetan aipatu da batetik teknologia eta bestetik arima, ez? Eta badirudi hobeto eramaten garela arimarekin teknologiarekin baino, ez, gure kasuan. Bueno, eta Amagoiak aurkeztu dituenez, lehenengo mai honetako parte hartzaileak ez dut errepikatuko, orduan sartuko gara zuzenean gaiarekin. Ez baitaukagu denbora askorik honetarako. Bueno, gure mailaren izenburua da A letra STEAM akronimoan, ez? STEAM akronimoa ingelesez da, baina bueno, gurera ekarriz aipatzen ditu zientzia, teknologia, ingenieritza, arteak eta matematikak txertatzeko hezkuntza munduan, ez? Eta bilatzen baldin baduzu Wikipedian, interneten, eta azken finean esaten duena STEAM-i buruz da, hau dela hezkuntza tradizionalari aurre egiten eta aldatzen hasteko lehenengo pausoetako bat. Eta garbi dago horretan murgilduta gaudela, eta guri dagokigula pixkat bakoitza bere arlotik, ba bueno, erantzun hori, galdera horri erantzutea, edo, bueno, behintzat bakoitzak ulertzen duena honi buruz, eta gero ja, ba, eztabaidatuko dugu, bizi dugu momentuaz, kultura eskolaz, eta bar. Beraz, nahi dezutenean, nik orden bat neukan, uste, Joseba zuzinela lehenengoa, parte hartzeko? Nahi duzun bezala, bai. Ba, hasi zu nahi zunean hor. Eskerrik asko, Neko. Bai, egia da, STEAM akronimo horretan, lau letra daude nolabait zientziekin bete-betean lotuta, ez? Zientzia, teknologia, ingineritza, matematika, ez? Ba, gero hor erdian, hor dago A bat, ez? Artei dagokiena, eta bai da egia, azken urteetan, bai hezkuntza administrazioaren partetik agian, eta baita ere ikastetxe askotan, eta ba, A hori apurbeta astuta edo geratzen dela, ez da? Nik uste dut, STEM haken duta, STEM estrategia berriak, STEM programa berriak, hau da, zientziei lotutako ekintza berriak eta irakasteko modu berriak eta, bueno, ba, apurka-apurka implementatzen ari direla ikastetxeetan, bai? Baina, arteai dagokien zatitxo hori ez, printzipioz, STEAM estrategian, danak batuta eta modu koherentean landu beharko liratekenak, bai da egia ikastetxetan kosta egiten dela danak batera nolabait planifikatzea eta garatzea eta aurrera eramatea. Eta ondorioz, geratu gara apur bat modu tradizional horretan, ez? Guazen zientziak modu berritzailean hori bai, baina guazen zientziak garatzera ikastetxean, eta gero goazen letrak, bai, ere, modu berritzailean eta irakaskuntza modu berritan, baina
beste kajoi batean, ezta? Da, orduan hor badago zer hobetu, badago zer hobetu. Azken finean, nik uste dut, eta bueno, askok esaten dute, prozesu sortzaileetan, bai, zientzia aldetik, hau da, zientzialari baten sortze prozesu batean, edo ikertze prozesu bat, eta artista baten sortze edo ikertze prozesu bat, ez direla hain desberdinak. Ez direla hain desberdinak. Eta hor barruan, nahiko kompetentzia komunak edo parte hartzen dutela, bai? Sormena, kezka, galderak, egitearena. Eta orduen, bai uste dut, joan behar dugula, apuruet, STEAM eta A hori beste letren artean integratzera praktikan ere bai ikastetxetan. Eta ez da erresa, eh? Hori ere ulertu behar dela ez dela erresa, bueno, ba, gure hezkuntza sisteman eta gure ikastetxeetan, eta bueno, ba, oso motxila pisutsua daramagula atzean, urte askotako inertziak, urte askotako ohiturak eta lan moldeak, eta kosta egiten dela lan molde horiek apurtzea. Bai? Baina nik ja sarrera honetan bukatzeko, ez? Uste dut, eta hau da apurret nik gaur dakardan mezu nagusia, eta igual gero gehiago garatuko dugu. Nik bai uste dut, eta guk apurret hezkuntza sailburdetzan eta berritzegoen nagusien, eta uste dugu, ikasturte honetan abian jartzen ari den kurrikulum berriak, bere on eta gaitz guztiekin, uste dugu bai ematen duela aukera, edo eman dezakela aukera, komentatzen ari naizen hau gauzatzeko eta garatzeko. Bai? Disziplina desberdin arteko proiektuak garatzeko aukera ematen ditu, inkluso bigarren hezkuntzan anbitoka ere lan egiteko aukera ematen du, ikasego eren figura ere hor dago, eta igual gero komentatuko dugu, uste dut badaudela mekanismoak kurrikulum berri honetan, arteak, adierazpen artistikoak, adierazpen kultural horiek, beste disziplina eta beste ikasarlo guztiekin nahazteko eta haien artean osagarri egiteko. Kito momentuz. Osondo, Joseba. Ba, orain zurekin ez di. Ez? Nik aurkezpen txiki bat... Bai. Nik igual hemen morestatu dut. Eta ez, jarriko nahi zor bertan, eh? Ai, ez dakit nola iritsi... Ez que guain ikusten da pantalla, josuz, teknologiakin, bueno, a ver, vale, vale, mandua eta... Usted irikita utzietela, hor, a ver, Asturi jartzeuna? Vale, eta ja aurkezpen moduan. Vale, mi esker. A ver, bai, bale, oso ondo. Bueno, aurkezpena hola nere burua euskeraz ingoet, baina berez testua euskeraz tarderaz jarrin dut, klasek eta gure lan egiteko modua hezkuntzan gaudenak hemen behintzat normalian euskeraz izaten da, eta moldatu iten gea euskeraz, baina gaur Olaia etorri da, gurekin dago, Valladolidetik etorri da, lankidea gea, mai inguru bat dala suposatzen da, orduan pentsatu nun, ba, erderara pasako naiz, pixkat elkarrizketa eta arintzeko, eta gero elkarrertean ere bai ulertzeko. Norbaitek ulertzen ez balin badu, ba, jartzia badaka, bueno, esan danak ustet ulertzen deula, eta bueno, arkamena pixkat eskatu euskera ez erabiltzeagatik, baina ustet pena mereziula gaur bueno, elkar ulertzea horretan, ez? Ikusiko deu nola teatzen zaidan, ze baita ere ohitura dut dana euskera ziteko, eta gero kostatu iten zait batzutan. Bueno, ahi boi, me paso al castellano. En esta mesa redonda que tenemos aparecía la palabra STEM, pero yo la había titulado y me preguntaba dónde está la letra A de arte, dónde está en educación, que muchas veces aparece, claro que sí, aparece en el papel, tenemos muchas buenas intenciones, ¿no?, de utilizar, pero lo que sostiene el papel y lo que sostiene la práctica no siempre es lo mismo, ¿no? Yo llevo muchos años en la Facultad de Educación, en la asignatura de lo que nosotros pertenecemos al Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica Corporal, bueno, plástica, todavía nos llamamos plástica, que también
tiene mucho para darle muchas vueltas. Y bueno, la pregunta, pues eso, después de muchos años, a veces es como cansino, ¿no? Pero ¿por qué se van como repitiendo y por qué, qué ocurre, ¿no? Para que no cambien las cosas. Yo trabajo en un grupo de investigación, me interesa mucho en la investigación desde las artes, creo que me aporta muchísimo también para lo que es lo educativo y también con un grupo de maestras que se llama Artikertus, que nos vamos juntando y trabajamos en torno al arte. ¿Qué nos aporta y qué podemos hacer para cambiar la situación que estamos, ¿no? Os he puesto un ticket ahí que aparece Itzegiteko ticketa, que me hacía gracia porque era en educación secundaria, en un grupo de gente de Bellas Artes y estaban preparándose para dar la educación artística en secundaria, me dijeron que no tenían la posibilidad en las otras asignaturas de hablar y crearon estos tickets para repartirlos en clase y para poder pedirle al profesor, queremos un ticket que nos dé permiso para poder hablar y no estés hablando todo el rato tú y contándonos lo que es la pedagogía, ¿no? Y lo artístico. Con esto quiero decir que el arte no es solamente crear y hacer una cosa en concreta, sino que es la posibilidad de abrir la puerta a, bueno, de manera creativa, por lo menos, dar la posibilidad que nos dejéis hablar o bueno, que tengamos un hueco, ¿no? Cuando hablamos de arte y en una asociación que ahora a nivel nacional hemos creado y en la que participamos Olaya y yo, que es SEA, la Sociedad de Educación Artística, con intención de reclamar una mayor presencia de las artes en lo que es lo educativo, hablamos y lo que decimos es la utilización competente de los lenguajes visuales y audiovisuales no se produce de manera natural, no llega y cae del cielo, ¿no? El pensamiento crítico de control en la creación de productos culturales no se produce espontáneamente y por mero crecimiento, eso ya lo sabemos, sino a través de procesos de enseñanza. Sin embargo, lo que vemos viendo llegan a las facultades y cuando pedimos, yo qué sé, simplemente hacer un dibujo, todavía nos podemos encontrar que estamos en lo que dibujábamos en primaria, o podemos ver que se van repitiendo de nuestra cultura visual todos los tipos de mensajes una y otra vez que aparecen en las redes sociales sin un pensamiento crítico y sin una capacidad para enfrentarnos a ello, ¿no? De lo que estamos hablando es de empezar a pensar de otra manera, que el currículum nos está hablando de unas competencias para una conciencia de lo visual y unas estrategias y una expresión cultural, unas comunicaciones lingüísticas, pero también de otro tipo que tenemos que desarrollar y que no están ocurriendo, ¿no? Sin embargo, llegamos a la escuela y encontramos dibujos, como en este caso educación primaria, en el que está presente Pokémon. Y empezamos a ver la influencia de toda esa cultura visual, empezamos a ver esa presencia y nadie decimos nada, no se trabaja en torno a esto, ¿no? Y nosotros lo que vemos es la necesidad urgente de programas y no solamente que aparezca en el texto, sino un compromiso real de todas las personas que estamos aquí. Todas las que estamos aquí estoy segura que ya tenemos el compromiso, nos tenemos o trataremos de ir contagiando a las que tenemos alrededor, que eso es lo complejo, para poder desarrollar estas competencias que nos plantea la nueva ley, ¿no? Y la antigua y la anterior, pero que sigue repitiendo, ¿no? Seguimos repitiendo esta historia, ¿no? Entonces la pregunta sería más, no lo que pone en la ley, sino cómo trabajar esa A de arte, cómo hacer cumplir esa ley que realmente está apareciendo, ¿no? Y que realmente nos está diciendo que trabajarla de una determinada manera. Y esa ley es darnos cuenta que cuando llegan, por ejemplo, a la escuela de educación y a la asignatura de educación artística, no solamente se trata de, además también de mostrarles pues, el patrimonio artístico que tenemos y hablar de ello, sino darnos cuenta que al otro lado de la facultad tenemos una megapantalla lumínica brutal en la que nos están pasando imágenes continuamente y nos está afectando. Y tenemos que generar acciones artísticas para poder decir, basta ya, ¿quién ha dado permiso para que se ponga esa pantalla publicitaria delante de una facultad de educación que cuando se va la luz da una semejante cantidad de luz
que ahora con el rollo de la, bueno, rollo, no, perdón, con la historia de consumo más responsable de todas las, de toda la luz y demás, continúa esa pantalla encendida durante el día y durante la noche, ¿no? Estas son las cosas de las que estamos hablando, de las que creemos que deberíamos de trabajar, porque cuando llegamos a la ESO lo que vemos también es que tienen unas asignaturas para poder trabajar, pero que pueden elegir cada centro, si trabajarlas, música, trabajar el arte, incluso cuando llegan a cuarto de ESO es optativa, puede que ya ni exista. Llegan los estudiantes a la facultad y me dicen, ah, yo desde educación primaria no he hecho absolutamente nada sobre esto, ¿no? Entonces me parece que la situación pues es preocupante en este sentido. Esta es una tesis en la que estuve el año pasado, aparece una serie de imágenes, ¿no?, en las que se trabaja, ¿no? Es de Sara López, la tesis está dirigida por una colega, Montserrat Rifà, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y plantean en estas imágenes cómo utilizan y repiten los estudiantes este tipo de cultura visual que están constantemente, todos los días, a diario, recibiendo y consumiendo estas imágenes, ¿no? Y no se trata únicamente de acercarnos, sino de establecer unas conversaciones en las que les preguntamos, ¿podéis decir de estas fotos qué es lo que veis? Amistad, unión, juntos, emociones positivas, y les preguntas, vamos a fijarnos, ella les pregunta a Sara, vamos a fijarnos en las personas, ¿qué posturas hacen? Y dicen, bueno, los chulitos, posturas diferentes, pero ¿por qué hacéis este gesto? Para posar, porque nos gusta, además asumimos que nos gusta, este discurso no está deconstruido, es importante que lo deconstruyamos, estamos repitiendo esas imágenes. ¿Por qué salís las chicas con morritos? Y dicen, ah, porque salimos sonriendo, salimos feas, así tranquilamente. Es nuestro mecanismo de defensa ancestral, dicen. ¿Es una moda o siempre ha sido así? Dice, siempre ha sido así. Hay niñas que en vez de poner morros, sacan la lengua. Bueno, esto lo vemos. Y esto es lo que, de lo que estamos hablando cuando hablamos en cultura escola. No estamos hablando únicamente de acercarnos a una pintura, no estamos únicamente hablando de acercarnos a trabajar una obra de teatro, estamos hablando de que para crear una obra de teatro tenemos que investigar sobre un tema, para trabajar sobre la cultura visual tenemos que pensar qué imágenes estamos utilizando, etcétera, ¿no? Porque yo cuando estoy en la escuela de educación y les pregunto a mis estudiantes qué habéis aprendido, qué habéis traído, cuál es vuestro bagaje, contarme, siguen apareciendo las palabras school and act y siguen apareciendo pues bueno, trabajos manuales, principalmente, no en todos los casos, afortunadamente, principalmente aparecen todavía estos relatos, ¿no?, dentro de la materia. Consideramos que los que tenemos un problema, además, en la formación del profesorado, son pocos créditos y poca presencia la que damos, un 4% de la formación del grado. Nos esforzamos en compartir y en contarles a nuestros estudiantes que pueden trabajar una cosa y otra, pero consideramos que necesitaríamos por lo menos mayor presencia, cosa que a día de hoy no la tenemos y que, bueno, pues la respuesta que hemos tenido y que tenemos muchas veces desde los ministerios y desde el Gobierno Vasco es no hay dinero, tenéis que arreglaros con lo que tenéis y a coste cero vamos a seguir trabajando. Entonces pensamos que cuando menos necesitaríamos por lo menos una mención, lo que supone apostar por un poco más de profesorado, por un poco más de personas que trabajamos dentro de la cultura y el arte, ¿no? Formamos parte de esta plataforma Educación No Sin Artes, en la que se estuvo hablando con el Ministerio y haciendo esta solicitud. Y ahora de esto ha derivado el SEA, la Sociedad de Educación Artística, donde continuamos, creemos desde la institución, peleando por una mayor presencia. Va poco a poco, más palos y más pasos para atrás que para adelante, pero tratamos un poco de trabajar en ello. Porque creemos que la educación artística nos permite no solamente trabajar los contenidos específicos, que también, sino que empujar o posibilitar otro tipo de aprendizaje, aprender desde otro lugar. También estamos trasladando contenidos, también estamos haciendo pensar y también estamos trabajando con una serie de... No es simplemente pasar el tiempo. Aquí aparece una imagen en la que estamos trabajando con metodologías artísticas desde investigación para que emerjan otro tipo de datos, ¿no? Estamos hablando, pero cuando vemos en el currículum que el STEM le han quitado la A, tampoco lo entendemos. ¿Por qué en el currículum nuevo no aparece esa A? ¿Quién ha decidido cuando ya
en el movimiento STEM, los propios científicos solicitaron que por favor el arte estuviera presente. Un arte que tenemos que tener claro que solamente se dedica más al apartado de diseño y comunicación, es decir, todavía nos quedan otros campos artísticos para trabajar, no significa que STEM nos vaya a solucionar, pero sí que por lo menos quitar la A de ahí ha sido muy significativo. Ha sido como dejar de lado el lado comunicativo y visual, en una cultura en la que nos estamos comunicando todos, más que por palabras, por imágenes. Bueno, consideramos que en la universidad, también en los grados, me gustaría que Cultura Escola es joven, lleva 3 años, yo llevo desde el inicio con muchísima ilusión, porque me parece que desde la Diputación que apuesten por este proyecto es fundamental y es necesario. Echo de menos y me gustaría pensar que, además de secundaria, llegase también a primaria y que pudiéramos además introducirlo en lo que es la propia universidad. Y bueno, creo que nos falta más diálogo entre lo que es el apartado de educación y de cultura, y menos fragmentación en este sentido, ¿no? Bueno, me parece que lo que necesitamos de alguna manera es una concepción no tan competitiva de ir en educación consiguiendo una nota para llegar en selectividad. ¿En qué momento hemos llegado a esa carrera? ¿En qué momento se nos ha ido un poco el control de esto, ¿no? Considero que, bueno, quizá necesitamos más, además de programas de este tipo, compromisos más compartidos, recuperar esa sensación de estar participando en un proyecto común, que puede ser quizá el ecológico, atravesado por la cultura, ¿no? Más dinámico y con futuro, recuperar ese liderazgo educativo, no solo aspirar a servicios educativos bien dotados económicamente, que puede ser también como el proyecto de cultura, que está fenomenal, pero también pensar en común, que es responsabilidad de todos los que estamos dentro de educación, y construir pues, una educación que supere esa ambición en la que mi asignatura tiene que ser la primera que participe, es importante mi contenido, y que nos sentemos quizás a hablar conjuntamente y pensar de manera más colaborativa cómo podemos llegar a nuestros estudiantes y dar otro tipo de aprendizaje. Bueno, es que ricasco y espero no haberme alargado demasiado. Yo creo que me apaño, ¿eh? Así. Yo me voy a quedar un pelín aquí de pie, después ya me siento porque quería que vierais 3 segundos un vídeo que supongo que se escuchará, ni he preguntado. Bueno, si no, no pasa. Sí, vale. Vale, voy, ¿eh? Y luego ya me siento. Bueno, yo, mi idea es, como es una mesa de debate, pues solamente apuntar, empezar algunas ideas que no puedo desarrollar, pero que a lo mejor pueden ser útiles, no lo sé, para que después debatamos, ¿no? Y tienen que ver más con la parte de patrimonio. Nos hemos repartido así la mesa. El programa Cultura Escola también tiene esa dimensión de patrimonio. Ya avanzo que de entrada, y lo suelo leer habitualmente, no estoy muy de acuerdo en disociar patrimonio y arte. Después trataré de explicar cómo cuando el arte pasa a establecer un vínculo con la persona, podríamos llamarlo patrimonio artístico, pero eso es otro asunto que avance un poquito más tarde, ¿no? Pero en cualquier caso, la dimensión patrimonial, el sustantivo patrimonio, forma parte de los contenidos en educación artística y por lo tanto, y también del programa, y por eso yo me centro ahí justamente en esa dimensión. Esa idea de pescadilla que se muerde la cola, que Estíbaliz ya ha avanzado, ¿no? Y es que yo suelo leer habitualmente e incluso escuchar, es que tenemos un problema con el currículum. Yo no estoy de acuerdo tampoco. Estudiado el currículum ya desde la LOGSE hasta el que ahora mismo la LOMLOE está en implantación, aquí no tenemos autonómico, pero el estatal y algunos autonómicos ya estudiados, no tenemos ni hemos tenido desde la LOGSE ningún problema serio, creo, de negro sobre blanco. Es decir, el contenido, los contenidos relacionados con el patrimonio están en el currículum. Suficientemente bueno para mí si se impartiesen, como ha dicho Stichu, el problema es que no se importa, ¿no? Pero estar están, y además están con verbos muy atractivos, sensibilizar, poner en valor, no hace falta más que recorrer el currículum exhaustivamente y ahí los tenemos. El problema es que las generaciones, si analizamos su estado, no están sensibilizadas. No les interesa, les preocupa ni les ocupa como nos gustaría el patrimonio, ¿no? La dimensión patrimonial de la cultura y sobre todo la contemporánea. Podríamos decir que no son sensibles.
Entonces, claro, esa parte en muchas escuelas no se cumple y luego hay muchas otras o algunas otras con programas excepcionales, ¿no? Que es una cosa que hacemos desde el observatorio, localizar todos esos programas. Pero en general, ese contenido se pasa de puntillas o incluso no se imparte. O sea, hicimos un estudio con todas las escuelas públicas, concertadas y privadas y solamente un 12% afirmaban hace 6-7 años que impartían contenidos relacionados con el patrimonio. Por tanto, esa parte no se cumple. ¿Dónde creo que puede estar la cabeza de la pescadilla que si la tratamos deja de morderse la cola? Pues yo creo que en la formación del profesorado, en donde yo trabajo, también la formación de maestras y maestros de primaria infantil y en la formación específica de profesorado de ESO, ¿no? De secundaria y de bachillerato. Que ahí es donde en el colectivo Educación No Sin Arte reivindicamos una especialidad para el maestro o maestra de primaria en educación artística, cultura visual y audiovisual, donde entrarían los contenidos patrimoniales, que no digo yo, que dice el currículum, que tenemos que trabajar en nuestra área, y mucha más potencia y especialización en educación patrimonial en la formación específica educativa del profesorado de secundaria. Es decir, formación más. Creo que eso empezaría a cambiar las generaciones, porque si el profesorado es capaz de saber cómo trabajar educativamente el contenido, de forma masiva, obviamente, salvo las excepciones, ¿no? O tomamos esas excepciones como referente y lo trabajamos así. Entonces, eso en cuanto a la educación con relación al patrimonio. Pero también hay otro instrumento bastante desconocido que viene del ámbito del patrimonio, de la gestión del patrimonio, que son los planes de educación patrimonial. Entonces, nosotros tenemos un plan estatal de educación patrimonial que depende del Ministerio de Cultura y hay comunidades autónomas que están desarrollando, como la concreción curricular, sus propios planes autonómicos. Por ejemplo, Galicia está a punto ahora de desarrollar el plan autonómico a través del Consejo de la Cultura Galega. La Comunidad de Madrid es probablemente la que mayor desarrollo tiene con acuerdo de todos los partidos políticos en implantar un programa de educación patrimonial y cambia la denominación de la consejería e incorpora el término educación patrimonial. La Ley de Patrimonio Histórico incorpora un articulado de educación patrimonial. Es decir, que también el ámbito del patrimonio se está preocupando de lo educativo y se preocupa en el ámbito escolar. Entonces, yo creo que esa herramienta, por ejemplo, si hubiese un plan en el País Vasco, Educación Patrimonial, en Castilla y León, que no tienen, ¿no? Pues yo creo que eso impulsaría, como está pasando en Madrid, muchas propuestas educativas en torno a la educación patrimonial. O el equivalente podría ser el programa Cultura Escola, ¿no? Yo creo que son herramientas del ámbito de la cultura que aportan al ámbito del patrimonio. No voy a recorrer esto por demostración simplemente. Que el patrimonio está en el currículum, he recorrido rápidamente el de la ESO, tiene 30 entradas, está por todas partes, ya veis ahí que verbos, está en objetivos de etapa, está en saberes básicos, en la LOMLOE hablo, tanto en sociedades y territorios como en compromiso cívico, está en todas esas materias, asignaturas, está en la competencia específica 7, está en la competencia, está, y además con verbos muy interesantes, aparece la dimensión contemporánea, es decir, que si esto se cumple, incluso parcialmente, quizá, no tendríamos, o empezaríamos a cambiar, ¿no? Esa es la idea de la pescadilla que deja de morderse la cola. Y además esto, y ya por aquí voy avanzando y cerrando, coincide, y es lo que decía al principio, con un cambio que ya se está manifestando en ese concepto, perdonad la palabra, pero rancio, anticuado, de patrimonio que veníamos arrastrando y que todavía sigue perviviendo, ¿no? Yo creo que ya, fijaros, he puesto como el órdago a la grande, ¿no? Es algo así como que esto es un derecho fundamental, que no lo decimos cuatro, que esto está reconocido ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no solo el acceso, la participación activa, el decidir qué es patrimonio, ¿no? Y luego, bueno, se retoma en 2007 la Declaración de Friburgo de Derechos Culturales, es espectacular el reconocimiento que atribuye a la participación de la ciudadanía en el patrimonio. Y luego hay una norma, yo creo que ha empezado a cambiar todo, que es la Convención de Faro, que por fin habla de personas y habla de vínculos. Y ya la convención está, fijaos lo que dice, a mí me parece extraordinario, ¿no? Que toda persona tiene derecho a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección.
Yo soy el agente que decide cuáles son mis referentes identitarios. No me los das tú, no los estableces tú y no los impones tú. Cuando digo tú es distintas administraciones. Todo esto ha generado un cambio en el concepto de patrimonio. Este es el vídeo, es insoportable, solo puedo poner 20 segundos para que veáis cómo este es territorio estatal, pero da igual los territorios. Este tipo de anuncios están en una visión de patrimonio que, aunque diga somos patrimonio, no es cierto, está hablando de tenemos bienes culturales, concretos y casi siempre tangibles, aunque no todos, ¿no? Bueno, lo pongo un segundito solo, bueno, un poquitillo, porque ya digo que a mí me, bueno, de hecho ya me he decidido a analizarlo y he escrito sobre él porque es que tiene mucha miga. Ya lo vais a entender, si lo podemos. Y si no, os cuento de qué va porque tampoco es. Bueno, básicamente lo que hace este anuncio es, reunidos a la biblioteca, el Instituto Patrimonio Cultural de España, lo que dice es, España, somos patrimonio. Y entonces empieza a enumerar todos los bienes reconocidos, patrimonio histórico casi todos, somos la Alhambra, somos, yo qué sé, cazadores y recolectores, somos, eso es un imposible ontológico, o sea, no somos eso, eso es una simplificación que educativamente no nos sirve. Yo no soy todos esos monumentos. Eso, de alguna manera, es lo que tiene recogido en la normativa, en protección jurídica, etcétera, nuestro, este país, o cada uno su territorio. Pero eso no es patrimonio. Yo creo que esa no es la idea de Faro y en torno a esto se ha escrito mucho. Creo que encaja mucho mejor, perdonad que no os haya visto, pero bueno, si luego ponéis somos patrimonio ministerio y veréis, ¿no? Bueno, si es que lo tenía yo copiado, pegado. Vale, pues solo un segundillo. España tiene 47 tesoros reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es difícil definir nuestro patrimonio porque no somos de nada en concreto y somos un poco de todo. Somos cañones, somos volcanes, somos bosques, somos pintores de cuevas, cazadores, recolectores, flamencos, palmeras. Somos fenicios, somos romanos, somos mediterráneos. Bueno, ya. Esta otra campaña creo que visualmente es que realmente os dais cuenta. O sea, hay jugo ahí. Pues lo de imposible ontológico suena muy pedante, pero lo entendemos, ¿no? Eso es lo que es. Nosotros, entender la identidad de una forma tan simplista educativamente no nos ayuda. Me gusta mucho más esta imagen, que es de las ciudades patrimonio mundial, al hilo de una serie de agresiones contra ciertos bienes, donde aquí no aparece un solo bien, aparecen dos rostros de adolescentes con... Eso sí, las proyecciones reales de esos grafitis, ¿no? Creo que la metáfora visual es mucho más potente. Es esa idea de que el patrimonio es una extensión a lo McLuhan, ¿no? De los seres humanos, que si queremos, de la memoria colectiva, de las memorias, aquí lo del plural es casi obligatorio, ¿no? Y es cierto que tiene ese poder simbólico, ¿no? Que cuando tú dañas o insultas una lengua, un símbolo cualquiera, la persona, en la medida en que eso forma parte de sus referentes a los que se refiere identitariamente, se... Y eso es porque existe un vínculo y tú en el fondo lo que agredes es a ese vínculo, si queremos, ¿no? Por tanto, esa idea, el reconocer el valor que tiene el patrimonio ni tiene valor ni deja de tenerlo, el valor es atribuido, no es una condición, es una cualidad que le atribuye cada persona, cada comunidad en un momento determinado y en función de... Ahí estamos nosotros, de lo que haya sido educado, de cómo haya sido educado. Yo no puedo valorar aquello que no entiendo, y menos si no lo conozco. Y depende de cómo lo conozca. Porque si a mí me sueltan un rollo en un museo, conozco ciertos datos, pero eso no me lleva ni al disfrute ni a la sensibilización. Tiene que haber la dimensión experiencial. Por lo tanto, yo atribuyo valor. Esa es la idea de Faro. El agente soy yo. Yo decido qué tiene valor. Hay que dar oportunidad a las alumnas y alumnos de que sepan proyectar valores, pero eso no tiene ni deja de tener. Es que entiendo que eso sí es un oxímoron, ¿no? El valor no se tiene, siempre es atribuido. ¿Quién lo atribuye? El ser humano. ¿Cómo? A partir de la educación. Entonces, yo creo que la idea de patrimonio es mucho más compleja y tiene que ver con esas relaciones, es por eso el sustantivo, entre bienes y personas,
con determinados bienes que pueden ser tangibles, intangibles, espirituales, etcétera, de la dimensión chique a la dimensión enorme, a los que decidimos nosotros voluntariamente atribuir valor. Cuando son compartidos, podemos hablar de comunidades patrimoniales, esos vínculos en común. Y esa idea de patrimonio como sustantivo admite el artístico detrás. En cuanto yo pase de no querer entrar al museo, como mis alumnas, ¿no?, que cada vez que las llevo a un museo de arte contemporáneo, no quieren entrar, se quedan fuera, a entender vía mediación y programación educativa, que eso tiene que ver con ellas, que algo ahí dentro tiene que ver con ellas, eso, digamos, pasa a ser patrimonio efectivo. Bueno, ya muy rápido. Por tanto, el patrimonio no son cosas, ni lugares, ni restos arqueológicos, ni costumbres, como dice el anuncio. Esos son lugares, restos, costumbres. El patrimonio son vínculos. Yo creo que eso ya empieza a estar fuera de toda duda. ¿Con qué trabajamos en educación? Con vínculos, estableciendo vínculos. ¿De qué tipo? Esa es otra parte que no puedo desarrollar. Ejemplo, esta es una web que llevamos a cabo en mi equipo, que se llama Personas y Patrimonios. Cada persona pone una imagen del patrimonio íntimo, privado, más importante, el que no le gustaría perder, y una explicación. Este es el mío, esta es mi cajita. Antes diríamos que esta es mi caja de patrimonio. No, estos son dos objetos que yo conservo porque tienen valor. Si os cuento la historia de la libretita que me la regaló mi abuela, que cuando ella murió la encontré, que ahí dentro encontré una frase de cuando yo era muy pequeñita, en la que yo le decía una cosa, pues le pedía perdón por haber protestado por la comida, en fin, un Cristo, ¿no? Es cierto este relato, ¿no? Y yo cuando ella murió la encuentro y me encuentro a mí de pequeña y esa libreta destapa parte de mi pasado que yo habría olvidado para siempre si no encuentro esa libreta, o la bellota que le regalé a mi padre, aun sabiendo que iba a morir, pero porque quería que la llevase, ahora la llevo yo. Yo os cuento, ahí atropelladamente, porque no tengo tiempo, un relato, y ese relato, y lo que explica el relato, que es mucho más intangible, esos nuditos, eso es el patrimonio, ese es el tipo de vínculo. Vosotros habéis entendido rápidamente, porque tenéis uno equivalente. Esa bellota no es una bellota, es yo, mi padre, nuestra relación, el monte, cuando, etcétera, ¿no? Esa es mi abuela y yo cuando protestaba, ese es mi pasado. Por tanto, el objeto contiene la memoria del pasado y es portador de un vínculo. El importante es el vínculo y yo, no el objeto, ¿no? O el conjunto. Por eso es una idea más compleja y en torno a ello queremos educar. En torno a esos nudos y a ese hilo, ¿no? Por tanto, la educación es impulsora de los vínculos. Aquí un yacimiento cualquiera en una ciudad, esto está en Pintia, en Valladolid, los alumnos de ESO van ahí y dicen, ¿qué tengo que ver yo con estas cuatro piedras? ¿Qué es esto? ¿Es una necrópolis? No entiendo nada. Tras toda una proyección educativa que hizo una programación de un año entero, Pablo de Castro, que es un compañero allí, hay un momento clave, que es cuando a cada uno le corresponde una tumba y tienen que interpretar el ajuar y reinterpretarlo con sus objetos, contemporaneizarlo, ¿no? Con sus objetos personales, de manera que acaban haciendo su propia tumba en el futuro, su propio ajuar, que enterrarían con ellos en una necrópolis. Esto los liga completamente ya, bueno, en una serie de propuestas educativas, establece un vínculo y muchos ahora son voluntarios y trabajan en el proyecto Pintia. Una ha hecho su TFG, ha hecho magisterio sobre Pintia para primaria, otra que ha hecho económicas, estaban en bachillerato ella, otra que ha hecho económicas hizo su TFM sobre esto. Quiere decir, ahí queda algo, pasa de no tener nada que ver conmigo a ser un referente identitario como tantísimos otros, ¿no? O hacen un cortometraje sobre las formas de enterramiento, lo hacen ellos completamente, ganan un montón de concursos y esta creación es la que hace que Pintia pase a ser pues, parte de los elementos que hacen que se entiendan, junto con muchos otros, que parece que con el patrimonio queremos que sea lo único, ¿no? Esto es toda menor, mi identidad es muy compleja, está integrada en muchísimas comunidades y, por tanto, ya cierro, a mí me gusta más pensar en esta idea, a ver si como cierre sirve, me gusta más hablar de potencial patrimonio y que entender que toda la mediación educativa consigue que sobre ese o esos patrimonios que estemos trabajando los hagamos efectivos, ¿no? Esto es el MUSAC en León, Museo de Arte Contemporáneo, hasta que mi alumna no encuentra una obra que habla sobre la esclavitud al cuerpo femenino, los estereotipos y la agresión sobre la mujer en lo que tiene que ver con el cuerpo, ella hace un video, una videocreación, un videopoema, y habla sobre su propia anorexia, rompiendo el espejo
su propio espejo, que alude a la obra de Pilar Albarracín, ¿no? Ese tránsito a través del arte contemporáneo, yo me encuentro algo de mí, creo algo nuevo y me entiendo. Que la alumna, por extensión, le guste todo el arte contemporáneo, no lo sé. Que ha encontrado una conexión con Pilar Albarracín y ha entendido que muchas artistas y muchos artistas contemporáneos se están preocupando por lo mismo que nos preocupa, eso es pasar de potencial, no querían ni entrar, ya las veis ahí afuera, quieren, las tuve que ir a buscar, a volver a trabajar en la obra de algunas artistas, en este caso Pilar Albarracín. Bueno, tenía más ideas, pero yo creo que me como el tiempo de los demás y ya me he quedado de pie, pues luego ya pues, me preguntáis, nos preguntáis y hablamos, ¿no? Así un poco más. Gracias. Eskerrik asko Laia Estitxu eta Joseba Hiruroi. Esan beharrik ez dago, edozein galdera baldin badukazute, ez daukagu denbora asko, baina edozein momentutan altxa eskua, eta egin galderak problemari gabea, dos. Por ubicarnos un poco en el poco tiempo que nos queda, estamos en un momento, digamos, que crítico, ¿no? Porque se supone que la LOMLOE y... Yo no vengo del mundo de la educación, vengo del mundo artístico, entonces es posible que meta la pata. El tema de la LOMLOE, la aplicación, el nuevo currículum, es como un pastel que hay ahí delante nuestro, en el que creo que nadie termina de coger al toro por los cuernos, porque si no entiendo mal, la pretensión es crear un currículum nuevo, que piensen las personas, etcétera, etcétera, todo esto, este discurso, dejar la libertad a los centros para que apliquen ellos, es decir, por un lado se crea como una nueva ley, pero la aplicación de la inclusión, que es lo que nos tiene aquí sobre todo, de las artes en ese currículum, queda al socaire, quiere decir, depende de... Entonces se me plantea, ¿está la sociedad preparada realmente? ¿La comunidad educativa está preparada? ¿Los responsables políticos están preparados? Porque me parece que es muy loable la iniciativa de la Diputación de Guipúzcoa con Cultura Escola y con otros programas. Pero la pregunta es, ¿no está en la Diputación suplantando de alguna forma lo que deberían hacer otras instituciones? Porque al fin y al cabo se convierte en una iniciativa guipuzcoana que no se traslada. Entonces, ¿qué hacemos con este melón que tenemos delante, con este elefante, ¿no? Porque aquí, seguramente de aquí saldremos todos diciendo qué majo, qué interesante, y estamos todos de acuerdo, y cuando salgamos de aquí, las cosas continuarán más o menos igual, ¿no? ¿Hablamos nosotros? Sí, habláis. Sí, mientras la gente no pide la palabra. Vale. Yo es que tengo una visión un poco optimista de aquella manera, y lo contaba el otro día preparando por teléfono pues la charla, ¿no?, con Eneco. Que, a ver, no optimista, pero creo que las cosas cambian más de lo que a veces esperamos y pensamos que pueden llegar a cambiar. Esta iniciativa, lo cierto es que está, y antes no estaba. Y el hecho de que esté, yo creo que es relevante. Antes no había ningún plan. Una cosa que suena así, un plan nacional de educación patrimonial, un plan estatal, un plan autonómico de educación patrimonial, lo que asegura, pretende asegurar con partida presupuestaria, que eso es importante, el estatal en los presupuestos generales del Estado, los otros en los autonómicos, que se invierte, que hay una rendición de cuentas, que se financian proyectos e iniciativas en una dirección. Si eso no existiese, no se estarían financiando. O sea, que si uno echa la vista atrás, el concepto de patrimonio ha cambiado, creo que está impregnando pues mucho más, pero falta esa parte que comentaba Estitxu, ¿no? La formación de quien tiene que empezar a cambiar. O sea, yo me imagino tres generaciones de maestras y maestros de los que salen de nuestras facultades a tope formados en educación, yo hablo de la parte nuestra, ¿no? Que tienen esa mención, que ya se reconoce que esta es una como otras, ¿no? Como educación física, como especial audición, etcétera, o lengua extranjera. Las que tengáis aquí, no sé, allí tenemos todas, pues música, etcétera, ¿no? Es una más, eso le da un cierto estatus de especificidad y digamos de especialización técnica, no cualquiera puede dar plástica. Yo no os quiero contar la historia de la plástica de mis niños en el colegio, ¿no? Y ahí soy solo madre, pero es un espanto y eso sigue pasando, ¿no? O sea, son manualidades y libro de texto es horrible, que no es, bueno, en fin, entonces
claro, si ahí solo lo puede dar el especialista, ya hay varias generaciones formadas, los niños, eso lo van haciendo, tiene un hueco en el horario suficiente, claro, todo esto va unido. Pues no estamos tan lejos de conseguirlo, o sea, en la reunión en el ministerio fue con los 1.500 asesores, ¿no?, que hay por ahí, pero en este caso con los que nosotros topamos, parece que están viendo la forma de resolverlo técnicamente. Claro, esto afecta a la norma, ¿no? El decreto de especialidades tiene que aparecer. ¿Cuánto supone impartir esto en las facultades? O sea, luego es pasta también. Pero ¿y si se consigue? Es que claro, estamos muchos, que os animamos a incorporaros en la plataforma Educación No Sin Artes, profesoras, profesores en la universidad, pero en secundaria, en primaria, en el ámbito no formal, museos, espacios de patrimonio, dando la matraca con una presidenta que está dedicada en pleno a escribir a cada diputado, a cada, o sea, yo creo que no hay persona que no haya escrito, se reúne con todos los grupos políticos, va, es decir, que bueno, que creo que no se piensa a veces que es ahora o nunca, o quizá es el mejor momento, ¿no? O sea, creo que sí podemos cambiar. Todos los que estamos aquí estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno con su granito. Joseba. Bai. Bueno, nik ere olaiak bezala, nik ere hitz egingo dut baikortasunez, bai. Jakinda gaia konplexua dela eta baina baikortasunez hitz egingo dut. Ia, badugu kurrikulum berri bat. Kurrikulum berri hori aurrekoa bezala ere kompetentziala dela esaten dugu, ez? Ba, gure helburua da gure ikaslei kompetentziak eskuratzen eta garatzen laguntzea, bai? Eta kompetentzia horiek, ba, kurrikulum berri honetan, ba, 8 daude, funtsezko kompetentziak edo deitzen ditugunak, eta 8 horietako bat da, lehen ez ditzuk ere aipatu duenez, ba, zera, sormen eta kontzientzia kulturaletarako kompetentzia. Beraz, gure hezkuntza sistemak besteak beste lagundu behar die gure ikaslei kompetentzia hori garatzen. Gero ze gertatzen da, gero ja urrengo zehaztapen mailan ja ikasarloak datozela, bai? Osea, ja berriro gure kurrikulumak esaten du ja kompetentzia horiek garatzeko guk ikasarloak eman behar ditugula eskola eta institutuetan. Matematika, fisika, euskara, plastika, bai? Izen hori oraindik mantentzen data. Eta klaro, orduen hori berriro kajoietan sartzen gara berriro, ez? Eta bai da egia, kurrikulumak esaten duela, arloak arlo, irakasle batek edozein arlo ematen duelarik ere, arlo horren bitartez lagundu behar duela 8 oinarrizko edo funtsezko kompetentzia garatzen, 8-rak. Bai? Ez ditzuk esan du, el papel lo aguanta todo, eta egia da, el papel lo aguanta todo. Vale, pues que todo el mundo, desde la matemática, tiene que contribuir al desarrollo de las 8 competencias básicas. Vale. Bueno, ba, hori, ona da berez, bai? Zer gertatzen da, kajoietan sartuta eta arloetan sartuta, ba, hori praktikan ez dela erreza izaten. Gainera, adierazpen artistikoarekin eta arteekin zerikusia daukaten arloak, ba, arloek, ba, pisu gutxi daukate gure administrazioak proposatzen duen ordutegi horretan, ezta? Bakizue, badagoela oinarrizko ordutegi bat edo ordutegi minimo bat, gero hezkuntza administrazioak proposatzen duen ordutegi bat eta ordutegi horretan hor ere ez ditzuk erakutsi du zer baten, badago kurrikulumaren 4-5 izan daiteke, 4 edo bai. Gutxi da, bai. Baina baikortasuna zergatik, ba, kurrikulum berri honek azpimarratu nahi duelako eta sustatu nahi duelako kajoi horiek ere apurtzea. Bai? Arloen kajoi horiek apurtzea. Eta lan egitea ikastetxe gisa, proiektuka edo ikasegoeraka. Ikasegoera hitza orain modan dago, ezta? Hau da, goazen egitera, goazen programatzera gure egunerako klaseak ikasegoeren bitartez. Eta ikasegoera horietan planteatzea ikaslei, ba, reto bat, egoera bat, non arlo desberdinetako edukiak eta kompetentzia espezifikoak landu behar diren,
zertarako azken finean, azken finean gure ikasleen irtera profilio horretan laguntzeko, da, sortzi kompetentzia horiek laguntzeko. Eta orduen, ikasegoeraren bitartez, arlo desberdinetako edukiak sartu daitezke batera. Eta hori izan daiteke aukera bat, eta horrela pentsatu nahi dut nik, hori izan daiteke aukera bat, arteetako edukiak, arteetako kompetentzia espezifikoak, arteetako eduki bereziak, beste ikasgaietako irakasleek ere nola edo ala sartzeko haien programazioetan. Bai? Iazko ikasturtean, buru belarri bili ginen kurrikulum berriarekin, eta bukaeran, eskatu zitzaigun egitea ikasegoera eredu batzuk edo, bai? Ejemplo batzuk, eta, egon naiz begiratzen ze eredu edo egin ziren iaz, ikastetza, eta lehen hezkuntzan, adibidez, lehen hezkuntzako ikasegoera batek du izena bikoizleak gara, bai? Bikoizleak gara, eta implikatutako ikas arloak dira arte hezkuntza eta euskara eta literatura. Beraz, ikasegoera honetan, ideia da ikasleek film bat bikoiztea, bai? Orduen, bete-betean sartzen da ahozko komunikazio kompetentzia, baina bete-betean sartzen da ikasegoera honetan zinema. Zinema hitz egiten da zinemak dituen berezitasunez, hitz egiten da gure zinemari buruzko patrimonioaz, bai internazionala, bai estatala eta bai Euskal Herrikoa, baina ikasleak jartzen dira bikoizten, jartzen dira reto baten aurrean. Eta bigarren hezkuntzan ere, egon naiz begiratzen adibideak, eta badugu bat, opera nolabait ikaslei ezagutarazteko. Zer demontre egiten dugu musika arloan, opera ikaslei ezagutarazteko. Zaila izaten da, oso gogorra eta oso latza izaten da. Ikasegoera batean, non musika, teknologia eta digitalizazioa eta gaztelania eta literatura arloak sartzen diren, hiru arlo hauetako irakasleek batera, modu koordinatuan eta koherentean, ikasegoera batean inguruan lan egin behar duten. Eta, ideia da, ikasegoera honen bitartez, operaren ezaugarriak, baina beti ere azkenean sortze prozesu baten bitartez, opera ezagutaraztea. Zan nahi dut, zaila da, mantentzen ditugu betiko kajoiak. Kajoi horietan arteekin zerikusia duten arloek pisu gutxi daukate, egia da. Baina, kurrikulumak ate bat zabaltzen du ikastetxeek ikasegoeren bitartez, eta inkluso anbitoka ere antolatu dezakete kurrikuluma ikastetxeek. Hau da, goazenik kajoi horiek apurtzera guztiz, eta goazen anbitoka irakastera. Non anbito horien barruan arteak eta sartuta egon daitezken. Horregatik, baikortasun alde horretatik. Gero hitz egin dezakegu zailtasunez, eta hitz egin dezakegu ezintasunez, bai? Baina... Gero ez dakit... Bai, egia da, egia da. Baina zaigu eta barkaren motza dati gutxinez behintzat ez ditzuk ere ardezala parte azkenengo badera enten, eta ia 5 minutu besterik ez zizkio, 10 minutu zuek galderak egiteko. Ze gainera, ikusten dut hor ikusleen artean jende asko parte hartu duna kultura eskola programan. Hor zaudete, ikusten zaituztez, bakoitzat zuen proiektuekin eta zuen esperientziekin ikastetxetan. Zuek entzutea ere garrantzizkoa da. Ez ditxu? Vale, eskerrik asko. Bueno, seré muy breve, porque veo que hay alguna pregunta y creo que merece la pena que se escuchen. Yo en relación a esa pregunta, y me alegro muchísimo de esa mirada positiva, porque a veces pienso, no hay esperanza, pero estamos aquí y claro que se están cambiando cosas y podemos hacer cosas. Yo diría que este curso que he empezado, que me suele pasar todos los cursos, lo primero que me dicen los estudiantes es, tienen miedo, no tengo capacidades, no voy a poder desarrollar ese campo, no sé nada sobre la educación artística,
tenemos que buscar espacios y lugares para recuperar esa seguridad. Puede ser a través de la formación, más formación, pero puede ser también pidiendo a los equipos directivos, por ejemplo, que confíen en las personas que desarrollamos proyectos dentro de la cultura y el arte, que a veces es sí, pero no. Pero ya les va a dar tiempo a hacer esto, pero bueno, si solamente vas a hacer un cartel, bien, pero no me quites muchas horas, ¿no? O sea, por favor, que confíen en el profesorado que estéis y que se ofrezcan más espacios para que los profesores podamos reunirnos a hablar y a pensarnos, y a pensar lo que estamos haciendo. Creo que hace falta espacios de esos, para poder coger el currículum y decir simplemente con estas palabras, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos adelante? Tengo estos estudiantes, necesitamos espacios. Están cargadas todas las escuelas y todos los currículums de una cosa detrás de otra. Y el momento en el que queda libre es corre y vete a hacer una tutoría y ocupas ese aula. Pero ¿cuándo nos juntamos los profes? Es que casi en el momento de café, corriendo, voy para clase, sustituyo. No, o sea, para trabajar lo que es lo cultural, hace falta que confíen y que en ese tiempo podamos encontrarnos y podamos hablar sobre ello. Yo, bueno, es un poco la parte que me gustaría aportar. Es que ricasco. Fernando, no sé si hay microak daude. Eskatu ezute hitza hortik, anatzean. Ay. Kaixo, bueno, mil esker, zuen hitzaldien gatikan, eta hitzak oso benetan esanguratuak eta inspiragarriak. Batez be, Olaiak esan duna, nik uste binkulo edo alako hori, galdera egin baino, nik kasik-kasik izango leke, bueno, ez dakit galdera, eskaera, edo ze izango edo leiken, baina nik binkuloak, alako ez dakit gainera euskeraz esateko, porque claro, harremanak, ustarketak, ez dakit zer alako binkulo hori edo, erabili nahiko nuke, naiz, eta erderakada, bai, baina erderakada erabiliko dut, binkulo hiek edo, ea posiblea leike, porque kultura eskolan azken finean, kanpokoak etortzen gara, DBH-eko eta batxillergo institutuetara, gauzak egitera, baina batzutan, igual, binkulo oraindikan aratago juteko beharko genuke, nola baitere, irakaslego eta externo hoien artean, ez bakarrikan ekintza horretan parte edo gauzak egiteko, baizik eta alako binkulo luzeago, iraunkorrago eta egiteko. Binkulo bat, hementxe zaudela berritze egunea dela eta, alde batetikan Eusko Jaularitza, bestaldetikan Gipuzkoako Foru Aldundia, ez dakit kultura eskola gertatzen ari dela, eta gertatzen ari da, Olaiak esaten zuen bezala, ze binkuloa dago gero? Hau da, berritze eguneak eta begiratzen aldu ze gertatzen ari dan kultura eskolak egitzen duenarekin, ze gertatzen ari da irakaslegoarekin, ze gertatzen ari da ikasle hoiekin, orain artearekiko lotura gehiago dakate, binkulo gehiago aldaukate, edo ez, eraginkorra alda kultura eskola. Eta berritzegune ikuspuntutikan nik eskatuko nioke hori izatea. Eta tamalez, binkuloak egiteko batzutan dirua behar da. Pues bueno, aia diru hori ongi probesten dugu binkulo horiek benetako eraginkortasuna, eta zera, luzean izatia baitare denboran, zehar. Osea, galdera baino eskaera bat da. Ea, binkuloak, benetako binkuloak egiten dugun, hau igual ondarea izateko. Ados, uste dut handik Iñaki eta Jon, ez? Galdezka anatzean. I hai otra por ahi. Donde? Ahi en medio, justo, al fondo. Kaixo, egunon denak izanak berriro galdetzen. Ez, badago emakume bat zai. Baina, labur izatea eskatuko dizuez, zerrelditzen dira bost minutu. Mínimo, con tus dudas y lo positivo que decían por este lado y el último comentario también. Para mí la relación, yo vengo de teatro, he hecho otras cosas en colegios antes también, para mí la relación es, esto está en el currículum, pero yo voy subcontratado. Para mí, ahora queda como muy duro, pero para mí la sensación es subcontrata. No tenéis tiempo, vais corriendo, hay que hacer arte, pues me contratas un día, yo mando mi dossier, peleo por eso y voy ese día. Subcontrata, a mí esto me duele, pero lo veo así. ¿John?
Hauz nago, berak esan duenarekin, zoni hoera berberan nago, baina apurat komentario zai, kritiko edo hartuta berak esan duena ez barkatu izena astu zait gizonaren... Joseba. Joseba, barkatu. Askotan lotzen da holan se le supone ja zeo zer antzerkigintza, plastika, musika, zinegintza, berak aipatu den ikasegoera horretan bikoizketa landu zela eta hor zinegintza beti sartzen dira sormena eta askotan ahozkotasuna ere. Supertzen da hori ja berez doakiola. Baina gero lantzeko orduan askotan ez da hori gertatzen. Antzerkigintza lantzen denean eskoletan, askotan funtza da memorizazioa, ez dago sormenarik hor. Eta zuk aipatutako horretan, ziurrenik ahozkotasuna esen landu. Bikoizketa hartu zen gidoia, transkribatu zen, itzuli zen, eta irakurri zen. Esen ahozkotasunaren bidetik landu, sortu. Hori, unibertsitatean, Ainhoa Ezeizak eta Javier Encinak, hori ikertu dute, eta askotan, ahozkotasuna lantzeko ere, idatzizkotasunetik abiatzen da. Tardun, hori bakarrik kritikatzea, komentatzea edo, arteak beti ez daukala sormena lantzen denean eskoletan. Sormena sartu behar zaiola landu behar dela sormena egoteko eta sorkuntza sormenen bidetik egiteko. Hori bakarrik. Eta azkenengo hortik bazegoen beste pertsona bat, ez? Bai. Eskerrik asko, Nuria Pérez naiz, estoy en proyecto de Cultura Escola, con Danza Ciencia, y bajo mi experiencia lo que me ha ido ocurriendo es que el vínculo, que me parece que es como la palabra de esta sesión, no está hecha dentro de con los profesores. O sea, yo lanzo ahí un poco la propuesta de que Cultura Escola también tendría que estar enfocando, aparte del alumnado, hacia esa conexión entre pues la gente que nos dedicamos a esto con la gente que hay en el centro profesional que está educando y está haciendo pedagogía con el resto del alumnado. Lanzo ahí la propuesta porque me parece que es como sumar, aparte de con los chiquis, estar también con el profesorado. Eskerrik asko. Pues no sé, nos quedan dos minutos. Si queréis añadir algo para terminar. Igual, zerbait, ya que gehien... beste galdera badago, barkatu. Zaitut ikusi. Komentario txikitsu bat bakarrik. Jolanda Arrieta naiz eta Kultura Eskolan nago, baina aurretik, ba, 30 urte dara mazat eskoletan, ipuñetik bizi naizelako, ezta? Bere adar guztiak egin ditut. Eta... egia da, eta ni baikorra naiz, ba, ala izan behar delako, sormenari lotuta atxikitan nagoelako, binkulua da atxikipena. Atxikitan nago, bihotz darima, eta horregatik egin behar ditut, olako gauzak, eta hezkuntza aldatzea da oinarrian daukagun erronka. Eta hezkuntzan sar daiteke dena, olaiak esan duen bezalaxe, nik ere sinesten dut, baina arazoa da egitura bera. Hau da, behean aur hezkuntzan oraindik irakasleak artesaleak dira. Letra sartzen denean lehengo mailan legea sartzen da. Legea sartzen denean artea pikutara joaten da salbuespenak salbuespen. Nik karpeta batean dazkat gordeta irakasle artista guztiak. Gorago, zenbata gorago joan, hori, atxikipen hori deseustatu egiten da. Eta ja, DBH-en, korrika eta prisaka, ez dakit nota edo ez dakit zeren bila doazen, eta hor sartzen gara gu pixkat kalzadorakin. Guten gara gu, gaur maleta handiarekin, maleta batekin guten naiz, kaixo, zue, deitu dira, zue, adostu dugu, bai, zuzin zara, kontalaria, idazlaria, zer zara, bale. Eta askotan, komeni da, irakasleak esaten du, komeni da ni barruan egotea, bueno, esaten diot, bueno, lehenengotan, hola, azten nintzen, oin esaten diot, bai, egon, bai. Lehenengota behin, esaten diot, lehenengota behin, kontrolatzeko. Ze hemen, gainera, maskarilak inibili gara eta hor, bakizu ezer izan den hori, kontrolatzeko pixkat. Zer inator, euskera, lantzera, eldua naiz gainera, emakume eldua naiz, zertarator, hau, emakume hau,
gurekin oinzar egitera dator. Bueno, orduan kontrolatzera pixkat. Gero nik ingo dut, giroa sortzen alegin duko naiz, baina lehenko tamen kontrol bat behar da, eta norbaitek esatea kanpoti datorren hau zerbait egitera dator. Orduan, egitura da beti arazo bat, egitura hortan irakasleak, eta proiektua eta hezkuntza. Eta orduan da pixkat, nik parte hartuko dut kultura eskolan eta antzeko proiektu guztietan beti parte hartuko dut. Baina, beti da olako gauza trampati bat dago. Egitura legea hor dago, eta gero kujuten gara horra, baina gu eskaude legearen barruan, gu gara hor goazen maletarekin goazen titiriteroa. Laburtu mesedez zeia denbora gortu dugu. Bai. Bale, esan nahi dudana da... Gero ere, mai gehiago daude eta pensatzen dut aukera izango duzuela ere orain dizuen iritziak azaltzeko. Hau da nau bai, baina egituran egin behar dela lan irakasleekin, zentroekin, hor landu behar da, hoi landu behar da. Bestela jarraituko dugu gure maletarekin titiritero lanak egiten entretenitzen. Eskerrik asko, Yolanda. Eskerrik asko, zeu. Eskerrik asko, Joseba, Olaia, Estitxu, eta, bueno, aurrera guaz, jardun aldunearekin. Yes. Bueno, bigarren mai inguruari aurkezpena emango diogu. Gaia kultura eskola programa ikastetxetako praktika onak da. Gai honi buruz hitz egiteko honako hauek ditugu. Moderatzailea Leire de Miguel Martínez, ikertzetik. Parte hartzaileak Juan Carlos Pascual, Kurtzebarri Bigarren Hezkuntzako Institutoa, zuzendaria, Aretxabaletatik. Eta berarekin dator Izaro Urkia, DBH-ko ikaslea. Bigarren DBH-ko ikaslea. Gero Amaiur Alkain, San Luis de la Salle ikastetxeko irakaslea, Donostia. Eta Olga Iribar, Oriarte Bigarren Hezkuntzako Institutoa, Lasarte Oria. Bueno, emango digo hasiera bigarren tartetxo honi. Mi esker Amagoia aurkezpenak egiteagatik. Mi esker Foru Aldundiari ere bai inguru hau gidatzeko gonbitea luzatzeagatik, parte hartzaileen izenean ere hitz egiten dut. Eta bueno, ni oso pozik nago, zeren hemen dauzkago orain ikastetxeak, ikasleak, eskerrik asko Izaro, ni handicap bat ematen diozu, ez? Benetan entzun nahi deguna da zer gertatzen da honekin. Hor dago programa, hor dago eskolak, zer gertatzen da hortartean, ez? Nola, orduan datorren ordutxo hontan, galdera honi saiatuko gara erantzuten. Maingurua hiru bloketan manatu dugu eta ez naiz gehiegi enroiatuko. Hasiko gara zuzenean hitza emango diet ikastetxeei, beraiek beraien esperientzia 10 minututxotan alba da aurkezteko.
Vale. Orduan, kultura eskolaren barnean, zei jardueretan parte hartu dezute, eta zein nolako izan da esperientzia hori ez? Ikasleek nola hartu dute, irakasleek, ze valorazio, hori guztia. Mati zuet hitza. Entzuten da? Bai? Entzuten da? Bueno, egun hon, ba bai, gu etorri gara apurtxo bat geurea kontatzera, eta, bueno, aurreko mai horretan lau aditu egon dira, eta gu adituak ez, baina egia da gauza askotan arituak arela, ezta? Eta, bueno, gure kasuan, Udebagoienetik gatoz, bai, Aretxabal eta herritik, eta DBH-eko ikastetxea, bai, batxilegorik ere ez daukagu, 300 bat ikasle ditugu, eta D ereduko ikastetxe bada, bai, kontestu bat ola, nola bete mutiarren. Zentzu honetan, bueno, guk kultura eskolan programarekin aurreko ikasturtean, 21-22 ikasturtean topo egin genuen, ez geneukan inongo berririk kultura eskolaren programaren inguruan, baina gure baianan badago Debagoieneko antzerki plataforma izeneko taldea, eta bueno, ba, azkenean baiaretan askotan bueltaka aritzen garen ona artean ere ezagunak bagara, bai, entitate desberdinetan eta hurbilketa bat egin ziguten, bai, beraien programa aurkeztuz eta bide batez ba, kultura eskolan programaren inguruan berri emuteko. Eta horiek izan zian, martxan ipini ginen zen programak, Debagoieneko antzerki plataformaren bitartez baliatu izeneko programa bat, eta gero dantza akademikoekin ere digi ikastaro bat eta musika elektroniko ekoizpena. Bai? Hori gure aurreko ikasturteko esperientzia, aurten errepikatzeko prozesu horretan gaude, eskaera berdinarekin, eta zuzenean, gero apurtxo bat da hoxe ez, nolako erantzuna eukizuten ikasleek zeuekin partekatze aldera, ba, bueno, izan hori ez da, gonbitea luzatu notzan, eurak izan dira eta protagonistak honetan, eta, bueno, ba, bai gustatuko litzaidak apurtxo batea, argazki hoiek apurtxo batea partekatu zeuekin, eta zuri izaro hitza eman, eta apurtxo bat zeuen esperientzia hori komentatzea, bale? Bueno, ba, behin, etorri zan Pasku, eta gazen... Neu naiz Pasku, zendaria. Eta esan zuzkun, ba, antzerki eta hierra iburuz. Bueno, ba, ni nokon interesa mordo bat, eta patixuan komentau notzien, ba, nire lagunei, ea, ba, a ber, ba, hor apuntatzen ginen, eta, bueno, ba, animau ginen, eta, hasiera ba, gure irakasleak eta itxen gauen ba, interpretazio ba, jolasak eta holan, beti azte hartetan saio bat eukitzen gauen, ordu batekoa. Eta behin bakarrik ginen 7 bertzona, oso hortzi, baina gero bat fan, ja, fan izan, eta ba, esan duzkun behin, bueno, ba, ja hasi bigarre gidoia pentsatzen, eta hasieran pentsau gauen, ba, oran, itzale, ba, antzerki bat, baina komplikau jakun, eta, ba, orduan, ba, hori esan atera. Baina, pentsau gauen, ba, gure artian, ba, bakoitzak botatzea ideiak, eta ideia horrek danak osatzea, eta, holan, ba, antzerkia behurtzea, eta, ba, hori gertau zen. Azkenien, eta hori. Bueno, nik hartuko berriro hitza, apurtxo bat zure azalpen hori luzatze aldera, egia da, da konturatu zarete izarok esan duen bezala, 7 ikasle izan zirela, antzerki proiektu honetan parte hartu zutenak. Aurrera goba, agit beste puntu baten azaltzeko aukera badagoela, baina gurean eskaintza euki izan dugun, urtetan euki izan dugun auspoa proiektuaren bitartez gauzatu dugu. Bai, gaur egun, bueno, eskuntzan zabiltzatenok, badakitzue auspoa edatze bihurtu dela, edo, ez prozesu horretan gaudela, eta guk auspoa proiektutik tailer bitartez. Bale? Zabaldu genien ikaslei parte hartzeko aukera hau. Bai, guk ez daukagu txertatuta,
goizeko ordutegian baizik eta atzaldetako auspoa tailerren bitartez. Bai, orduan, ba, bueno, balorazioa oso positua izan da. Oso positua egia da, hemen lehen aipatu diren binkulo eta zera hoiekin guztiz ados nahuela, ze binkuloa ez da egin, bai, monitoreak badatoz atzaldetan ikaslekin egoteko, eta ikaslak oso gustora daude, balorazioa monitorena ere oso positiboa da, baina, bueno, irakasleek badaukate honen berri, bai, gure ikasleek atzaldez, tailer batzuk gauzatzen dituztela, baina irakaslegoa ez dauka inongo harremanik monitore hauekin, hori errealitate bada. Eta agian hori bada, ba, bueno, aldatu beharreko kontu bat, zalantzari barik. Bueno, zuek dauzkazute teknologia berriak, tani hemen. bai, joango gara mai inguruan zehar honi buruz ere pixka bat hausnartzen eta sakontzen. Listo, kontatu dituzue bi esperientziak, bai, gero norbaitek ere zerbait nahi bali madu jakin. Orduan pasatu dizuet hitza hori artera edo lasaiera nahi zuten. Jarritu orduan. Sí. Bueno, eskerrik asko. Bueno, ni Olga naiz Lasarte Oriako hori artetik nator. Aurten bat tokatu zait zuzendari hitza lana egitea, baina bueno, orain arte izan naiz plastika eta marrazketako irakaslea. Eta, bueno, horren barruan egin ditugu kultura eskolakin, hainbat programa, bueno, batez ere, bueno, nire kasuan nire gehiago ukitzen didana, ba, zinema bian esperientziak, baina, bueno, beste hainbat esperientzietan ere parte hartu dugu, ba, bueno, baga, biga, iga, baitare itxas eskola, DJ programa, bueno, hainbat gauza landu dira, batez ere aurreko ikasturtean, zatik 2020-2021 batean zinema esperientzia bakarrik egin genuen. Bueno, pixkat, bueno, badakizu, bueno, leno entzundetenarekin erabat ados nago, eta ni plastikako eta marrazketako irakasle izan da, ba, bueno, beti izan dut kezka hori, ez? Ezta, nola uztartu, ba, artea beste adierazpen mota guzti hauek, ba, bueno, nire klasetan, eta orokorrean, ba, eskolako egitura hortan, ez? Eta egia da oso, oso komplikatua dela. Egitura hori puskatzea, zetik, bueno, ba, hau ez da ordu beteko kontua, bi orduko kontua, eta kitxo. Hau da ikasturte osoko prozesu bat, olako proiektu batean sartzea, eta oso komplikatu egiten da aurrera eramatea, ba, bueno, ba, dezkagun balia baidekin. Alde batetik, bueno, behar da hori, ordutegi konkretu horiek austea, asignaturak austea, bueno, gauza guzti hauek, badirudi orain kurrikulum berriarekin, eta, bueno, errestasun handiago izango degula, baina, bueno, ez dakit, ni baikorra izan nahi dut, baina ikusten ditut hainbat oztopo, ez da? Batez ere, ba, bueno, ba, berez gure presentzia, ez da, bueno, arte edo plastika, o, esan edugun bezala, jarraitzen du oso txikia izaten, konparatzen badugu, ba, kurrikulun osoarekin. Naiz eta, bueno, hor beste ez, ibilbide buelta batzuk edo, ba, bueno, bideratzen diren. Bueno, gure gana, bueno, zinema proiektua, bueno, lehenagotik ere etorri zen, hor pixka bat bizitzako kasualidade eta zoriontsuen baten ondorioz, ba, bueno, tabakalerakin eta zinema eskolarekin, Elias Kerjeta zinema eskolarekin harreman bat izan genuen, hortikan etorri zitzaigun, ba, proiektu bat egiteko posibilidadea, baina, bueno, ba, pandemia eta konfinamendoren ondorioz, ba, bueno, gelitu ginean, ba, bueno, umezurtz alde hortatikan, baina guk ne jarraitu nahi genuen proiektuarekin, interesgarria iruditzen zitzaigulako eta oso etekin aberatsa atera genulako, eta bueno, ba, kultura eskolak mantzigun aukera hori lortu alizateko. Alare, kultura eskolak, bueno, nola baite, bai, bideratzen duna, edo, bueno, uzten diguna da zatitxo bat, eta beste zati bat irakasleen arten, eta bertako langileen arten egiten dugu, ba, hainbat asignatura eta, ba, elkartu, eta zentroak, ba, hortarako, ba, bueno, inbertsio bat egin da, ez? Ordu inbertsioa guk hezkuntzan esaten dugun bezala, ez dakit ulertuko zaiten.
Orduan, hala ere, komplikatua da, ba, bueno, DBH-ko egitura arrunt batean, edo, bueno, batxilergoan zesanik ez, olako gauza bat sartzea. Orduan, ba, guk erabaki genuen, bueno, aniztasun kurrikularrean, laugarren mailan, ez dakit, bueno, ulertuko den, ba, bueno, diversifikazioko programa berezi bat da, eta hor, ba, bueno, egitura nola malguagoa den, eta, bueno, ja horre ambituak eta ja berez sartuta dauden, hor egitea erabaki genuen laugarren mailan. Orduan, ikasleak urte osoan zehar, programa, bueno, proiektu hau egiten dute, hasieran ba, bueno, irakasleekin, ba, plastikakoa eta gizarte arlokoa, gizarte hezkuntza arlokoa, eta gero ja, etortzen da, ba, ja, kultura eskola programan bidez, etortzen da profesional bat, pixka bat, guk prestatu degun guzti horri ba, forma ematea, ez? Ja, forma ba, teknikoa, eta, bueno, ba, ja, produktua borobiltzea, ba, rodajea egitea, eta ja, ba, bueno, ja, aurkezpen bat, ba, bueno, nik uste dut, ba, bueno, ez, bueno, lehen gortean hori aurkezpen batean esan ziguten, ba, dokumentales dela dos, ez? Ba, bueno, ba, nik uste dut, ez dakala ezaren bidiatzekonik, ba, horlako proiektu profesional bati. Bueno, eba ez, ez dakit igual zatitxo bat jartzen dugu, ikusteko pixka bat, ez? Eta gero komentatzen dugu, ba, bueno, pixka zertaz di joan, eta... Gure herriari buruz hitz egingo dizuegu eta gutaz. Herri bat bere kaleak eta auzoak dira. Mendia, etxeak, baserriak eta lantegiak, errekak eta landareak, eta batez ere, bere biztanleak. Ia 18.000 lagun gara denotara. Gero eta herri anitz eta biziagoa. Bueno, ya 13 minutu dira, orduan, bueno, ez dakit, ja igual denboraz bai, larri gabiltzez, eta, bueno, nahi duenak ikusi, bueno, Vimeo plataformaan dago, gure artean, edo hori arte jartzen badezue, baitare azaltzen dira, urtengoa eta lehengo urtekoa. Orduan, bi dokumental hauek dira egin ditugunak kultura eskola proiektuaren barruan.
eta bueno, ba ikusten duzu, ba lasarteri buruz gutaz ari gara, ez? Ikaslei buruz, ba pixka bat bere mundua eta bere bibentziak, bere ikuspuntua jartzen dute egiten dugun hontan, Ba lengurtekoak ere, bueno, ba sakan pixka bat beste kutxu bat, ba bueno, ba lanbideak eta horrela pixka hasieran, ez? Ba beraiek aukeratzen dute gaia, orduan ba bueno, joeten gea pixka bat ikerketa txiki bat egiten eta bueno, ba hortikan ateratzen da, Orduan aurtengoari igual eman diogu bai pixka bat karga emozionala handiagoa, ezta? Baia berai buruz, bueno, ez dakit ikusten duzu ahotsak, ezta? Ba asko dira etorri berriak, orduan ba pixka bat lanketa hori egin dugu, ezta? Ba bueno, ba herriak, ba bueno, denak gara, eta leno esaten genuen, oso komentatzen zen binkuloaren, ez? Hitz hori ere horre ongo litzake sartuta, bai? Guzti horretan. Orduan ba bueno, urten ere ba pentsatzen dugu, bueno, lengurtean etorri zitzaigun, ba eingo dugu, ba izenburuarekin eginenean, ba bueno, ze lengurtekoa zen lan artean, aurten bueno, eta ze gertatzen da egiten badugu igual trilogia bat, ez? Ba bueno, ja pixka bat jarrita etorri ginen hola, ez? Gora eta bueno, ba aurten pentsatzen dugu baita ere egitea lasartei buruz, pixka bat baztakit igual landaguneak edo bueno, pixka beste ikuspegi bat, ez? Lasarte beti ba izan da, ez dakit, gune industriala, ez dakit, pixka bat urbano bezala, eta bueno, ba, pixka bat badauka beste alde bat, ez, eta bueno, ba, igual hori landuko dugula, baina bueno, oraindik hasi gabe gaude, orduan ba, hortxe... Urrengorako, hori urrengoan ekartzen. Urrengoan, bai. Denengo eskaera egin behar dugu. Eskerrik asko, Olga. Mi esker. Amaiur, ba, San Luis Lasaiera doa hitza. Gaina uste dut, zuek katalogoko esperientzia dezentetan parte hartu ez dutela, konta iguzu. Bai, Jolanda leno hitz egin du, berarekin ere bai egon ginen. DBH lauko ikasleak eontzian aukera izan zuten berarekin eoteko. Eta, bueno, horretaz gain, ba, egia da, bueno, Pasku opak, nola zen? Juan Carlos, bale. Juan Carlosek esan duen bezala, ba, irailean, iritsi zitzaigun nola bapatean zuzendariak bialdu zian mezua, interesatzen zaizun, Amaiur, horrela jartzen zuen. Eta irikin nun, eta nik esan nion, zenbat aukeratu ditzaket. Osa, nire galdera izan zen, zenbat aukeratu ditzaket. Nire ustez, bueno, nahi dut gauzatxo bat esan lehenengo, atxikimendua atoz nago euneko eun irakasleekin egin behar dela. Irakaslegoaren baitan dago zer aukeratuko duen ikasle horrentzako, o ikasle talde horrentzako. Orduan argi dago, irakaslegoa baldin badago atxikimendu minimo batekin. Izan daiteke, ez dakit adibidez, nire kasuan, ez nire kuadriakoak dira, dantza kontemporaneoko elkarte bat daukate. Bueno, pues, nik atxikimendu hori badaukat, baina nagian nire ondokoak bakarrik dauka bere buruan matematika kurrikuluma egin behar duela eta hor bukatzen da, eta esan duzuen lehen aipatu duzuen bezala, eskendu minutu bat, eskelogaritmoak ez ditut emango. Bai, orduan argi dago atxikimendu egin behar dela irakaslegoarekin, ikaslerekin bezala, baina formakuntza bai irakaslegoarengan egon behar dela, eta bueno, ba, eskulanak LH-ekin txikitan noiz baita egiten badia ere bai, ba, beste momentu batzutan, ba, DBH-en besta era bat bideratu behar dela. Eta bueno, ba, Jolanda Arrietarekin eduki genuen aukera paregabea idazmen, sormen momentu hori edukitzeko DBH-lako ikasleekin, Xomorro taldearekin, benetan eskertuak ere bai, bueno, beraiekin bitailer egin genituen, alde batetik zirkua bigarren DBH-en, eta aurten, bueno, eskaera egin dugu, baina gauza bat utzi jate gehiago gehitzen, eta hoxe, lengurtekoa eta pixkat gehiago. Eta eskola baratza. Gure ikastetxean, bueno, amalurrarekin kontaktua oso garrantzitsua iruditzen zaigu, ez bakarrik amalurra naturarekin, baizik eta naturak ematen dizkigun, artea ere bai ikusteko beste espazio ezberdinak, ez? Eta ez salir del aula, no? Kajoi horiek bai kurrikulonak ematen dugu, baina ateratzea, porque gure ikastetxeak oraindik orokorrean nahiko zaharrak dira. Eta espazio berriak bilatu behar ditugu, leku berriak. Eta bueno, gu adibidez, zonalde
nire ustez privilegiatu batean gaude mendian eta bueno, ba horrek ematen digu beste aukera bat, ez? Eta bueno, ba eskola baratza egin genuen beraiekin Xumorro taldearekin ere bai eta gero bueno, Maili Goiko Etxearekin genero eta aniztasun sexuala antzerki egintzan, bale, bigarren mailakoekin. Eta izan zen ere bai izugarrizkoa. DBHBikoekin, ma antzerkia guk badaukagu, sarazo zaiakin egiten dugu, baina, bueno, Juan Carlosek esan duen bezala, atxaldetako ekintza edo eguarritako ekintza bezala, ez? Eta ikasle asko ditugu, baina esan genuen, bueno, antzerkia nola pixka bat gehiago txertatu, ez? Gure egunerokotasunean, ze Tabakalerekin eta Galtzagorrirekin, eta, bueno, dira beste programa batzuk, ba, bai irakurmena, zera oskotasuna ere bai euskarakoak eta asko lantzen du hortatik, eta, bueno, baditugu beste esparru batzuk, kultura eskola zuzenean ez baldin bada ere, beste alorrez berdinak horiek sartzeko, eta, bueno, kultura eskolak eman zigun aukera hau baliatuta, bueno, gehiago sartzeko, ez? Gehiago, une gehiago nahiko genituzke? Noski baietz, nik beti esaten dut, bera, EDBH nago, eta ni berez inguru giro zientzia nator eta biologia ematen dut, pero ni adibidez guk proiektuka eta eremu ezberdinak sortu ditugu, porque iruditzen zaigu oso garrantzitsua berriz ere berreskuratzea txikitan genuen txoko horiek, ez? HH-en, 3-4-5 urte genituen momentu horietan, andereño, banoa egitera eta zukaldatzera, eta aldi berean zegoen beste bat egiten puzle bat. Beste batean aldi berean zegoen ni amatxo naiz, eta zu aitatxo, eta zu ezakizer, bueno, txoko ezberdinak unen momentu berdinean. DBH-en hori ezin da. Eta sistemak ez digu uzten kajoi horietatik ateratzen. Orain, bueno, eremu horiek berriz sortuko ditugu, eta sortu ditugu, eta bueno, hortan ari gara, ez? Kajoi horiek pixka bat apurtzen, guk adibidez DBH-en, lehenengo eta bigarren mailan, bi astero ditugu, oza, irakasgai guztiak denak elkarrekin. Hartzen dugu, izan daiteke adibidez DBH baten, bururitzen zait, pertsonai bat, bai? Eta pertsonai horren inguruan irakasgai guztiak bueltan gabiltza. Ba, adibidez, jakustoren alaba, bai? Ba, bere biodibertsitatearen inguruan, eta horren inguruan, ba, bueno, giratzen dugu, produktu final bat sortzeko. Ba, izan daiteke korto bat, izan daiteke flash move bat, izan daiteke herrira atera, eta auzoko monumentu ezberdinetan egitea Pokemon jolasa bezala, baina biodibertsitatearekin edo patrimonioarekin, eta horrelako gauzak ezberdinak sartzen ditugu ere bai, bazken finean, kultura, bueno, artea hobeto esan da, ez? Ez zegoela, oza, beti izan da baztertu eta guztiz ados nago, oza, eske, eta jarraitzen du izaten, ez? Horrein dikan entzuten ditut nere klaustroan komentarioak de, ikide tengo que meter, ahora el baile de turno, eske, yo me voy a poner a bailar, holako komentarioak entzuten dira, ez? Eta, bueno, pues sortxe, pues bultzatzen nahi naiz, bai ez, venga, azuke egin dezakezula, 56 urte, baina lasai, berrikuntza dator, eta egingo dugu, ez? Eta bai, eta batzuk animatzen dira, eta gehienak animatzen dira zorionez, baina beste batzuk, pues bueno, lasaitasunak, bakoitzaren beldurrak, adin berdina zaigu tokatu, esperientza bakoitzak ditu bereak, eta nire ustez, ba, bueno, kultura eskola nire ustez da, trampolin txiki bat, ba, bueno, beste leio batzuetara iritsia ilizateko, eta, bueno, eta espero dut, esan duzuten hori, irakasleen gana iristeko hori aukera izatea, zenen egia da formakuntza behar dugula. Behar dugula. Ni neu lehenengo hasita. Bai, orduan, formakuntza hori ikasleek ez ezik guk ere behar dugu, ba nola sartzeko, gure ikaslei nola hurbiltzeko, erraxago esperientzia guzti horiek. Porque azken finean, esperientzietatik bizitzen dute. Kultura, euskara, dena, ez? Azken finean, datorren guzti hori. Eta, bueno, ba, lau horietan parte hartu dugu, aurten ere lau horietan zain, pues, beste bat ere aukeratu dugu, eta, bueno, zaila da txertatzea, urte osoko plan gintza batean, eta lehen urtean bat kanpoan geritazitzaigun, ba, pandemia dela eta, ba, eski ikasle guztiak zeunden etxean.
konfinatuak eta gauza guzti horiek, pues hori, baina bueno, saiatuko gara alden horrean, ba beti jarraitzen horrekin pixka bat. Hori da, Amaiur eta Milesker. Esaten aipatzen ari zinen estrategiak bilatze honen aritik, mai ingurua prestatzen egon garenean garrantzitsua iruditzen zitzaigun, azkenean oztopoak direnak dira eta hor daude, ez? Eta zailtasunak. Baina egia da gauzak egiten ari garela, ez? Eta orduan nahi genion eskaini tarte txiki bat aipatu dituzue gauzak, nola auspoaren bide sartzen dezuten, zuek anistasunean, honen inguruko ze gako gehiago edo ze estrategia erabiltzen dituzue mota honetako esperientziak ikastetxearen egunerokotasunean txertatu ahal izateko. Zeintzuk dira hor, bai. Dauzkazuen zirrikitu horiek. Bueno, egisa da, tauka ezina da, eta ikastetxetan lan egiten dugunok badakigu, egunerokotasun horretan horrela delako. Kurrikulunak markatzen dituen, arlo desberdinetako edukiak eta guzti hori latu behar dela. Eta horretaz gain, ekintza osagarri ikaragarri pila daude, pandemiak ez digu aukerarik eman, baina berreskuratu dira, eta nik uste dut berreskuratu direla Sanferminak bezala, ikaragarri, ze, aurreko ikasturtean ja ekintza desente eraman ginuzen aurrera, baina nik uste dut aurten gehiago izango direla. Horretaz aparte, edo bizikidetzarekin, edo eskola jazarpenarekin, edo kontsumoekin lotutako prebentzio saioak, eta bar, guzti hori ohiko ordutegien gauzatu behar da. Horregatik, honelako programak txertatzia ez da errexe izaten. Bai? Dena den guretako esperientzia oso esan dutzet berrixa da, eta saiatuko gara, ez, hemen entzundakoa kontuan hartuta eta fango gara pilinka. Horregatik, gure intentzioa izan zen hasieratik, guazen taiar bitartez eskaintzia ikaslei, eta zentzu horretan zer egiten dugu, zailtasunak zaizte aldera, edo gauzak errezte aldera, izarok esan duen bezala ez, pasku gelaz gela juntzanean taierrak eskaintzen, ikaslek garbi uki behar dute, lehenik eta ben gauza bolondresa dela. Bai? Norberak erabakitzen dela, parte hartzen duen ala ez. Normalian, eskaini izan ditugun taierrak, hau eta aparte, baina taier guztiak izaten dira maila guztiei eskintzen zaizkienak. Bai? Eta, nik uste dute oso importantia dela ere, eta horrekin bat egiten du kurrikulunaren txartak eta hori, beraiek, ikasleek batipat, garbi izan behar dute, bolondrezeko gai bat izanik, zikiera ondorio bat ere, eukidezakela beraien notetan. Orduan guk egiten duguna da, taierretako arduradunei eskatzen digu jarrepen bat egitea ikaslei. Eta taierra bukatzen danean, nolabaiteko balorazio bat egiten dute, eta ikaslek balorazio positibo orokor bat lortu baldin badute taierra gauzatzean, guk egiten duguna da, norbera izaten ikasi zehar gaitasunean, arlo guztietan, nota igoera bat bermatu. Eta ikaslek ere badakite horrek badaukala, beraien garako eragina. Eta lehengo hitz horretara bueltatu eta binkuloak, nik uste binkuloak sortzen dituztela, edo gure kasuan sortu dute ikaragarri gainera monitorek ikasleekin, kopuru egia da, txikia zela, beste ikastaroan musika elektroniko ekoizpen ikastaro aretan, agian demanda gehiago egon zen, baina binkulo hori lortze aldera nik uste dut ikastetxeek egin behar dutena da, adinari lotutako eskaintzak egin, hau da, 12-16 urte bitarteko ikasleak baldin badira, taier edo programa edo proiektu esanguratsuak eta berein interesekoak izan bidea, orduan gustator bai, kontu ondixekin ibili garela, ze, bolondresa bai, baina ez baldin badugu erakargarritasunik lortzen, enbaldeko lan izango litzateke. Eta kurrikulunari lotuta ere, dino eta putxo bat lotura hori egite, nik uste tolako proiektuekin batipat itzik gabe eta modu digitalean kompetentzia garatzeko okera ikara harri ematen duela. Artearekin azkenean lotuta doa ez, baina guzentzu horretan apostua horren alde egiten du. Zer
Bai, guk hori arte, bueno, pixka bat zuk esaten dezuna, ezta, ba, bueno, ba, sormena, ba, bueno, txartatu behar da leku guztietan ikuste dut. Askotan beldurra dago, ezta, irakaslegoen artean, ba, bueno, bagaza berriei, erronka berriei aurre egitea, ba, ez dakagulako formakuntzarik, ba, bueno, ba, beste beldur batzuk horrateratzen dira, egitura batea ohituta gaude, eta, bueno, ba, ez dugu, ez, hori komoditate hortatik atera nahi, ezta, ba, pixka bat, bueno. Eta horrela, ba, bueno, aukera dago, ba, bueno, pixkanaka, ez, hartuz, ez, ez dakit, igual, aurrera begira, ez dakit, nola planteatu berko litzaken, ez, igual beste modu batera, baina, bueno, bestat aukera dago, pixkanaka sartzeko, ba, sormena eta beste, bueno, beste binkulo horiek egiteko modu hori kurrikulunean. Guk egia da, ez dakagula, ez edatze, ez auspo ez dugu inoiz izan, bueno, niz bat planteatu izan da, baina, bueno, egiten dugu aukerak eta guztia, beti kurrikulunean eta, bueno, egunerokoan txertatzen dugu. Babe, askotan komplikatua da, zati, bueno, ba, daukagu, nordutia daukagu, eta ezin geha askotan hortik atera, baina, bueno, ba, saiatzen geha, eta, bueno, ba, urteko plan eta asignatura bakoitzeko programazioaren barruan txertatzen, eta lotura nahiko zuzenak egiten. Orduan, bueno, orain egia berrikusten, esan nahi dute geroz eta handiagoa da eskaintza, orduan, ba, bueno, ba, askotan, nik, hori, zuk esan dezun bezala, nik ere den hartuko nuke, ez da, ba, denbora guztia pasako nuke, baina, bueno, guain, zuzendari bezala, ba, beste ikuspuntu bat izan behar dut, ba, pixka bat, ez, dena moderatzeko, eta dena, ba, bueno, ez, orekatzeko, orduan, ba, ba, bueno, hortan egia, ba, aste honetan hasi gea bilerak, eta hori pixka bat horri ikusteko, baina, bueno, nik uste dut, goza politak aterako direla ere aurten goan. Pentsatzen etor, esaten zenuten irakasle entzat garrantzitsua den formakuntza hori, nagoela lotuta, horrelako jarduerak aurrera eramateko, topatzearekin irakasle implikatu horiek, ez da? Askotan direla gakoak euster, ez? Beti daude, bai, ni bai, ni bai. Eta beste batzuk. Bai, guztiz, eske, bete-betean eman duzu, ez? Formakuntza, bueno, gu, bez, egunerokotasunean, gu formatzen gara gu nahi dugun horretan. Guk ez baldin badaukagu atxikimendu minimo hori, kasu honetan kulturarekiko, ba, ez gara joango edo ez gara etapa bileran elkartuko, eta aizu barkatu, egin dezaket formakuntza hau, jendeari normalki etzaio ateratzen. Orduan, formakuntza, ba, gaur egun, bai edo bai, ikateetan eduki behar izan dugun bezala, ba, pandemiekin zer sanik ez, bai, baina kulturan ere, osea, nire ustez, bai, musika, ikusentzunak, antzerkia, idazmena, olerki gintza, bueno, gauza asko daude, ate asko irekitzeko, eta nire ustez, oraindik ere formakuntza, eske, ni neu begira, ni bereiei sustatu behar diet, eta nire formakuntza ez da inonda inorek ala artista, ez, edo hemen eduki ditugun, mai inguruan aurretik eduki ditugun pertsonen modukoa, ez da, eta ordan formakuntza nire ustez zuzena izan beharko luke. Badaude, ba, bueno, ba, beti dituzu, ez, zure taldean, ba, ba, bai euskerako irakaslea, izan daiteke, ba, zure kasuan bezala, ba, ba, bueno, artistika ematen duten irakasleak, ba, bueno, ba, formakuntza finagoa izan ohi dute, baina leno berak esan duen bezala, plastika eske batzutan ematen du, ez da, bueno, ez du ez da inoiz igual egin plastika pixkat hori, eta ikastetxe txikietan baldin ba zaude, oraindik eta zailagoa da espezialista asignatura bakoitzarena edukitzea, oso zaila da. Ikastetxea handietan errasagoa da, ba, biologiarako, filosofiarako, arterako, bueno, artistikarako, hau da, bere espezialitatea edukitzea. Ikastetxe txikietan irakasle gutxiagorekin, ba, hartu behar dituzu arlo guztiak. Eta orduan, batzutan, nahi, formakuntza bai, denborak behar ditugu formatzeko. Eta denborak dagoen arrapalada honetan, ba, ba, ba ez daude, hartu behar ditugu. Eta bueno, hortan ari gea, ez, ba, nola hartzen da, ba, kultura eskola programa iristen da, kataloga iristen da, benga, banatzen diegu, eta ber, bakoitzak aukera detzala, aber zein ikusten duen, txartatu dezakeen berean. Eta gutxienez, bueno, ikasgai bakoitzean bat, opare bat txartzen baldin badira, ba, ba, bueno, azken finean, zure kurrikuluma, ba, beste espezialista, osea, espezialista batek emango du.
Ez, zuk, bueno, guazen orain ikustera nola egiten den ez dakit, zirkua, pues, bueno, nola egiten den malabareak, eta ni hasi bar naiz udan ikasten malabareak, ez, baldin badago espezialista bat, kultur eskolak ematen digun aukera hori, ba, zein hobeto, ez? Gauza da, eseri behar dela, ikusi behar dela, eta formakuntza hori, binkul hori, ba, bueno, ba, klaustroetan, ikastetxeetan bultzatu behar dugu, ba, euskararen ekiko atxikimendu hori sortzen dugun bezala, ba, artearekiko, eta gure, ba, hemengoarekiko ere bai bultzatu behar dugula, ba, guazen gonbidatzea ikaslei asteburuan ikustera kultur estenatokian, egongo, oza, kursal estenatoki hortan, egongo da, ezakiz edan, animatu zaitezte, edo horrelako gauzak ere bai, bereien gana urbildu behar ditugu. Zere, bereien gana bakarrik urbilduko da TikTok, hau egiten. Orduan, pues eixe, pixka bat hoiek ere bai urbildu, ez? No, bueno, ba, aurrera goaz, irugarren hausnarketatxo bat ere partekatu nahi genuen hemen elkarrekin, eta gero, ja, zuei luzatzen dizuegu hitza. Eta da, nahi genuen jo kultura eskolaren helburura, ez? Bi hitzetan oso labur eta gaizki barkatuko diazu arduradunak esateko, proiektuaren helburua litzateke, kultura, artea, patrimonioa, gerturatu, 12-16 urteko gazteen gana, beraien gan, beraien irizpide, ikuskera, beraien gan eragin bat sortzeko, zerbait pizteko hor. Bueno, hemen gazteekin zuzenean lan egiten duzue, Izaro, zu ere hemen zaude, pixka bat, ze hausnarketa eragiten dizue honek, hau da, gazteak, kultura, artea, non daude, nola ikuste dituzue, beharra, gerturatzearena, edo ez, kontrakoa lortzen dugu? Hombre, nik uste arteak ikastetxetan ez daukala tokia hundirik. Zoritxarrez horrela da, tokia hundirik ez daukala. Nen aipatu dugunez, plastika arloa, bueno, badakigu plastika arloak ez daukala beste arlo batzuk dituen ez, orduko purua aztean zehar, eta horren besteko pixu, horrela da hori ere errealitate bada. Dena den, ikastetxetan nik ustot geroz dagiago saiatzen ari garela proiektu interdisziplinaren artean hori sustatzen. Hau da, bueno, ba, baliteke adibide gisa, bueno, ba, plastika arloko irakaslea eta euskara arloko irakasle batek, ba, aukerako arlo baten bitartez, bai, ba, ustakit, zukazetari izeneko arlo baten bitartez, bueno, ba, gero aldizkari bat sortzea. Vale? Eta plastikako irakasleak, berarekin, horrelako proiektu bat gauzatzea. Horrelako gauzak ikastetxetan egiten hasia gara. Baina, bueno, zuek esaten duzen moduan, nik ustotik ikasleentzat artea, gainera, nik ustot bereik ez dutela ikastetxean ikusten. Artea ikastetxetik kanpo dago. Gainera, lehen aipatu duen bezala, ez, horren besteko informazio eta jasotzen dugu, baina ikastetxetik bati bat kanpo eta sare sozialetan ikusten dutena, hori da bereintzat artea, ikusten dut gaizki gabiltzala danok, zentzu horretan, baina bai, ikasle korrela ikusten dute, artea ez dago ikastetxe barruan, artea dago nire gustokoa, izan daiteke hau edo bestea, baina ikastetxetik kanpo. Bai, orduan, bueno, ba, saiatu beharko gineateke, onelako proiektuak eskura eukila, eta ea, esperientziak aukera hori ematen digun, ba bai, uztarketa hori gauzatzen, ez? Bueno, ba daude adituak, ez? Hemen ikusten batzuk ja entzun ditugu, adituak arteetan, bueno, ba baditu horiek gu irakasleok saiatuko gara formakuntza batzuk jasotzen, baina aditu horiek guregan aportazio ikaragarri handia egin dezakete, baina uztarketa hori nola edo hala lortu egin beharko litzateke. Zan nahi dezu zerbait? Ez, ez dakit, Etzat, ui, berkatu, antzerki gintza honetan, kanpotik etorri zen pertsona honekin, hor sortu zen harremana, ikasi zen utena, ze sentsazio, ze sentimendu eragin zizun, polita izan zen, nola bizi izan duzen uten, zuek? Bai, ba, ba, politxe izan zen, holan, esperientzia eta gero bai, ba, monitoria be oso magia zen, eta, bueno, ni urte hori egon nintzen antzerken, asko disfruta unauen gainera
ba, ikasi nauen gauza asko eta niri behintzat ba, gustau jaten asko antzerki ba, mundu hori eta bueno, ba, hori. Eta bueno, asko disfrutatu nuela. Bai, askotan ez dakite igual, beraiek galdetu beharko geniek, ez da aukerak eta egin baino lehen, gertatzen dena, ba, ez dakit, ez, beti, bueno, epeak eta hori, ba, bueno, laburrak, ez dakit zer, baina, bueno, guen ideia bat eman diazu, ez dakit igual, ikasle batzordeak eta guen diko esatu gabe dauzkagu, baina igual ideia bat izango litzake, ba, bueno, baitare beraiei eskaini katalogoa, eta beraiek aukeratu zezaten, ez, o, bueno, ba, pixka eta aukerak eta hortan, ba, baitare hitza eman, ez, litzake igual ideia txarra izango. Bai, bakoitza bere gustotatik edo bere, ez, esperientziatik aukeratzen du, eh? Orduan, ba, bueno, ba, bagia da, ba, bueno, batzutan bagu gaude gure, ez, pixka bat gure ikuspuntutik mugatuta, eta, bueno, ba, bai, zabaldu beharko litzake hori. Eta, bueno, ba, ikaslei ere hitza eman, askotan, ba, bueno, azten zaigu, ez, ba, beti, ba, gu irakasleak hezkuntza komunitatea, baina, bueno, hezkuntza komunitatea beraiek dira, eta, bueno, da, gurasoak ere bai, eh? Bueno, gure kasuan, gurasoekin, bueno, erabatran lankidetzan gaude, eta, bueno, bai, daukagu, bueno, ikusi da, ez kredituetan, baita ere laguntza eta soporte guztia, baina, bueno, baita ere erabaki horietan ere, bueno, ba, igual hitza eman beharko litzaieke, dena den, bueno, ba, komplikatua da, ez dakite, bai, formakuntza, ba, bueno, saiatzen gara egiten, baina, bueno, bai, eta egitura bera, ez, orain, lehenengo mailan zerbait egiten nahi gea, baina, bueno, horre ordu kredituak eta egizer, ba, bueno, da oso komplikatua gure ordutegiren barruan guzti hori antolatzea. Badakit, betik kejatu egiten gehala, eh? Ba, bueno, igual, beste modu batean ere, ba, egin dezakegula, baina, bueno, ba, bai, saiatzen egia. Egia da bidean gaudela, ez dakit. Nor eritziko gean, baina bueno, espero dezagun, ba, bai, ba, gauza desberdin bat lortzea, ez? Beste lan egiteko modu bat. Zuk zerbait gaineratu nahi duzu, Amaiur? Nik bakarra nahi nuen esan, zera, zuk esan duzun, hausnarketa horri helduta, leno bete-betean sentitu naiz, bueno, oso identifikatua berak aurkezpenean egin duenean hoixe, agertu denean lo del corazón eta hoi guztia postureoak eta eski ikusten dut ez bakarrik nire ikasleengan ere seme-alabengan ere bai eta egia da kultura beraiek Juan Carlosek esan duen bezala asko dute beraiek mugikor batean. Beraien kultura mugikorra da, ez? Nik irudikatu barko banu bereientzako orain zer den kultura, jarriko nuke mugikor bat, una kuerda, eta ume bat atzetik, ez? Nerabe bat atzetik arrastan. Eta nik, eske hori da gehien bat ikusten dudana, ez? Ez dira bere inguruan, ez dira berritzaileak, ez? Ez dira derrepende, ez dute esango, nik ez dut asko ikusten, edo gutxi, ikasle gutxi ikusten ditut, gehiengoak, imaginatu, gustatzen bazai horregetoia, ba, bapatean esaten du, ba, niri gustatzen zait Metallica. Eta nik joaten naiz, kontzertu hauetara Galizira dago festival bat, oso ona, ez dakit, hori berrikuntza, beretzako berrikuntza da, besteengan austea, eta hori ez dute asko egiten. Orduan, egia da artea, edo kultura, hobeto esan da, igual, eskoli kanpo dago gehien bat, baina gu, estenatoki ezberdin horiek gure gizartean daudenak hurbildu behar ditugula gure eginkizuna da. Irakasle bezala, guraso bezala, ikaslei ezagutu, ba, izarok aukera izan duen bezala, antzerkigintza erakusteko Juan Carlosek bereien eskolan sartu zielako, eta aukera hori izan zuelako paregabea, ba, igual beste batek sartuko du, ez dakit, euskal dantza, edo xarea ikastea, ez dakit, horrelako gauzak egin behar dira hurbildu, zeren nik ez baditu dut ezagutzen, ez badakit non jo, ze ahateak jo, ez dut jakingo ze gauza dauden. Orduan, ikastetxeak, bai kultura eskolak eskerrak ekartzen dulako, baina guk ere, hausnarketa ikusi dugu, ikasleen gana jo behar dugula. Eta berak esan duen bezala, museoa kanpoan geratu baldin baziren ere, beraiek kanpoan gelditzen dira, mugikorra bakarrik ikusten dutelako, baina guk hurbildu arazi behar ditugu. Hasieran muturrak ikusiko ditugu, noski, eta bat baino gehiago, baina seguro, 30 ikasle horietatik, bik zerbait jasoko zutela. Guk hurbildu ez bagenie, bi horiei ez zieten ezer esango.
Eta adibidez, horrela, joan dira ba, ikasle batzuk, gerora, ba, bueno, sorkuntza munduan, bueno, bellas artes ikasi izan dituzten ikasleak izan ditugu, eta bar, ez bakarrik bellas artes, osea, eski igual, bera izan da ingeniari bat, baina aldi berean, bere bizitzan, jarraitu du kulturgintzan beste zerbaitetan, ez? Eta horren, guk hurbiltzean ere ustez, hoi da, ateratzen genuen, hausnarketa handienetako bat, ez? Beraiei eizkentza hurbiltzea. Ondo, mila esker. Aizue, ba, 10 minututxo dauzkagu, norbaitek hausnarketaren bat, galderaren bat, anatzetik, ni joango naiz, edo joaten naiz, Vale. Kaixo, egunon, Mikel Aristegi naiz. Tengo un proyecto de danza dentro de Cultura Escola que se llama Danza y Deporte, con la coletilla Cuestión de Género. Bueno, sobre todo lo primero, agradecer a la Diputación el trabajo que está haciendo y la oportunidad que nos está dando también de poder dar visibilidad y presentar trabajos que pueden ser muy diversos. Es una iniciativa que me parece maravillosa y que ojalá muchas comunidades, no solamente de la Comunidad Autónoma Vasca, pero también del país, tomen como ejemplo y se puedan hacer más cosas. Luego, por otro lado, lo que estaba hablando antes Fernando del vínculo, ¿no?, que se crea y que también lo habéis hablado vosotras, es algo que me parece muy importante porque, bueno, yo he tenido la suerte de haber sido elegido en estos 2 años y llevar mi propuesta a un par de institutos. Me he encontrado con cosas muy diversas y, por un lado, ha habido profesoras que me han elegido porque lo puedo hacer en inglés y me he encontrado con un alumnado que no entiende inglés. Entonces he dicho a las profesoras, para mí es más importante que en estos 90 minutos que estoy entiendan lo que quiero decirles que no que les haga una clase de inglés. Por otro lado, yo creo que para crear estos vínculos, este primer contacto está muy bien, pero claro, esos 90 minutos, como decía Yolanda, es un poco express, ¿no? Llegamos con la maleta, hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos, ¿no? Entonces, sí que, de alguna manera, me gustaría proponer a la Diputación que se creen igual como, pueden ser videoconferencias, ¿no?, pero donde vosotros, desde los institutos, nos digáis a nosotros, los artistas, qué es lo que necesitáis para que quizás podamos crear también algo, no solamente en esos 90 minutos, pero quizás en un periodo de tiempo más prolongado. No he hecho los deberes y no me he estudiado el catálogo. Seguramente hay proyectos que van más a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, el mío era de estos 90 minutos, no sé, sí, 90 minutos, y bueno, es con lo que tiro para adelante, ¿no? Y luego, por otro lado, también algo que se ha hablado en la mesa anterior, yo creo que un proyecto como Cultura Escola tiene que entrar en las universidades también, porque es importante que esa gente que se está formando, que quizás vayan a ser los nuevos maestros o quizás vayan a ser los nuevos, la gente que entra en las nuevas profesiones, tengan también este contacto directo, ¿no?, y este vínculo con las artes. Eso es todo. Eskerrik asko. Vale, hemen beste hitz bat daukagu. Bai. Ay, bueno, urrengoa. Opa, egunon. Yo soy Amaia Osoro y soy directora pedagógica de un instituto municipal de formación profesional básica. Entonces, bueno, pues este año hemos participado. Andoni acudió con nosotros a Sormenta Guerra. Bueno, creo que la mayoría conocéis cómo es el alumnado de la básica. Entonces, bueno, pues nos pareció una idea estupenda, maravillosa, el poder trabajar los contenidos del currículum de esta forma tan enriquecedora con los formatos que ofrecéis. La verdad, encantados con la experiencia, pero si vemos ciertos aspectos, bueno, pues que si me dais la oportunidad de poder sugerir, una de las cosas que echamos en falta es el poder tener organizado en julio, ¿no? Nuestro curso empieza ahora, que yo esté aquí ha sido un milagro y un esfuerzo para el centro brutal, y bueno, pues si pudiéramos en julio ya saber con qué proyecto podemos contar. Como decías tú y vuestros compañeros, el poder
poner en común las necesidades que tenemos con el buen hacer que tenéis la mayoría de vosotros y ver que, cómo podemos, yo no diría encajar, porque el currículum es suficientemente abierto y rico para abordarlo desde la mayoría de las experiencias. Entonces, más sería para lograr ese vínculo del que habláis, porque si no queda como un sirimiri, no, diría más bien una caladura que luego ya me he secado y adiós, ¿no? Entonces, poder sacar, digamos que, el mayor fruto posible de cara a los estudiantes para que les cale de verdad. Gracias. Vale, había por aquí otra palabra, otras tres, a ver, ahí estamos, al límite con dos minutos, bai. Es que ricasco. Bueno, mai gorostea ganaiz, intu jai teatrokidea. Yo me he quedado, giltzatuta gelditu naiz hasieran bi kontzeptuekin. Me he quedado un poco así desde el principio, las primeras palabras. Piztu kultur zaletasuna, amabita más y urteco entzates, fue encender la afición a la cultura, edo integrar en cultura. Eta jo, giltzatuta gelditu naiz horrekin, bain eta berriro, o sea, itxoin behar dugu amabi urte izan arte, pizteko zea hori, edo integratzeko nora, jaiotzez ez daukagu hori, ez daukagu kulturzaletasuna, edo kulturzea, kajoiak noiz etortzen dira gure bizitza, ez? Eta justo kajoiak etortzen direnean, ez justo cuando tenemos que trabajar en ello. Oso interesgarria irutzez, eta txatxetik bultzatzea ekintza hauek, unibertsitatearekin erabata doz nago bai. Uste dute estream hori mantendu da urtez urte, ba, irakasle asko lanagatik, apasionaus. Bai egia da, que el censo de irakasles que sean apasionaus, pues igual ese porcentaje interesa subir cómo trabajar desde la universidad para que vengan ya kutxatuta de serie, esa pasión por implicarse, aunque den biología, aunque den otras disciplinas. Esa A de apasionados, esa A de alumnos que queréis, esa A de ánimo que aunque tengas 56 tú puedes, esa A de alumnos que contamos este año. Esa A es importante. Eta bukatzeko, kulturera gehiasko gaude hemen, eta ez gaude hor, gaude hemen. Betidanik izan garelako hemen. Eta beti egongo gara hemen, zentzu guztitan. Siempre vamos a estar aquí, porque siempre hemos estado aquí. Nere ustez, kulturera gehian artean, muchos queremos saber dónde se reparten esos tickets para hablar. Apa, ¿qué hay? Bai, esa que... Bai? Segi, bai. Bai, kaixo, David naiz, Hernaniko musika mintegi burua naiz. Nirekin beste lau musika irakasle daude. Hernaniko institutua oso handia da. Maia bakoitzeko 150 ikasle daude, linea bakoitzeko, eta erraldoia da. Bai? Hau bezalako eskola, bueno, lehenengo eta bin, kultura eskola proiektua eskertzekoa da. Lehen da bizikoaldia ikusi nuenean izan zen iaz, eta bi aldiz ikusi behar nuen pantalla ikusteko. Hau errealitate bat da, orduan eskertzekoa da, bai, proposamen bezala. Bueno, nik kontatu nahi nahiko nizukuen nire esperientzia, ze hau nire ustean ikastetxea gero eta handiagoa izan orduan eta zailagoa da gauzatzea, bai? Orduan jakinarazien nahi dizuet nire esperientzia, ba, ber nola egiten dudan mirari hau, bai? Nire mintegiari dagokidana iaz hartu genuen kultura eskolako bi proiektu, emakumeak oltzean eta demode kuartet estenatokian, bai? Emakumeak oltzean izan zen, bueno, ba, osnarketa bat, ikusteko nola emakumearen irudia lantzen den estenatokian, eta ze izan den bere zauri. Iritsi ziren, eman zuten bere, bueno, prestatutako emanaldia, eta alde egin zuten. Alde zaurretiko lana ez zuten orkestu, eta geroko lana ez zuten orkestu. Nik falta bota egiten nun, bai? Baina badaude beste
beste promotore batzuk edo beste, adibidez, ba de mode cuartet zenatokian hemen ditut, produktoreak, bueno, produktora da eta profesional oso profesional onak. Egin zuten lehenengo goza izan zen David, noizkera gaitezke hitz egin ahal izateko. Bildu ginen. Atera nuen denbora, claro, horretarako. Ze hori ere esan behar dugu, binkulo dago, baldin badago denbora. Eta institutoko irakasleak ez daukagu denborarik ezertarako. Txisa egiteko ere ez daukagu denborarik. Hau da, sartzen garenetik. Bukatzen denera arte gure lana, ez dago denborarik. Ah, baina oporrak, bai. Baina gure lana da oso intensoa. Eta esparru asko daukagu. Bai? Ez gara iristen denera. Bai? Eta hori da gure egunerokotasuna. Ez dago gure lekura eseritzeko, ez biltzeko, ez dago gunerik eta ez dago denborarik. Bai? Hori da realitatea. Beraz, iristen zartenean ikastetxetara, nor zara, zer egin behar duzun, zer dago antolatuta, hartu, zer behar duzu, punto. Baina berriz, badago beste egiteko moduak. Bai? Ordu nola ateratzen dudan gaztetxe erraldoi batean nik adibidez, labur bilduz, gina ideat azkar, ez dago lago denborarik. Ordu nola egin dut nik hori, nik musika, nire musika ikasgaian, aprobetsatzen ditut nire hautazko ikasgaiak, hau da, ordu barruan, ordu tegiaren barruan doden ikasgaiak, baina hautazko moduan, ez diren borrezko ikasgaiak, aprobetsatzen dut hau bezaloko proiektuak ateratzeko, bai? Hirugarren DBH-eko eta laugarren DBH-ekoekin demode kuartet ezen atokian. Patxirekin geratu nintzenean eta Jolirekin geratu nintzenean esan zuten, bueno, pues nuestra experiencia es, según estamos en el escenario, nuestro grupo vocal, les meteríamos a los alumnos haciendo una serie de propuestas musicales. Fantástico. Pero yo en DBH, en tercero de DBH, tengo que hacer música eta beste arte adierazpen. Hori da programazioak esaten duena. Orduan esan, bueno, pues vamos a enfocar esto desde un modo lo más práctico posible y hagamos un musical, donde se ve la música y otras artes, ¿no? Vamos a hacer un musical. Y Pachi me dijo, pues vamos a hacer un musical. Él es director con un par, eso. Entonces, tiene experiencia como director de teatro, es premio Max, o sea, un súper profesional, y Juli también, otro... Un sobresaliente, una mujer de 10, profesional, como eso, directora vocal. Y no sé si tú quieres contar algo. Entonces, así es como he podido hacerlo. La música también en directo con alumnos de DBH, cuarto, y pidiendo favores por el pasillo, porque no tenemos tiempo para nada. O sea, me encuentro un profesor por el pasillo, oye, por favor, ¿me puedes buscar a tu desakezu? Au, canta honen estribilloa. Eta horrela, favoreak eskatzen leku guztietara. Badaude profesional batzuk, hau da, irakasle batzuk, egiten dutena, baino gehiago. Eta beste batzuk ez direnak iristen, eta zate dute, egingo nizuke, baina asteburuak, asteburuan. Eta hemen diko gehi egunetara jasetan dut, beraien lana, orduan batzutan hori. Bueno, bueno, yo sé que estáis fuera de tiempo, entonces voy a ser súper breve. 30 segundos como una reflexión. Se han dicho dos palabras que me parecen muy interesantes a lo largo de la mañana, que son, esto es un experimento, y los vínculos. Estamos escuchando de los docentes esa falta de preparación en las artes y por nuestra parte podríamos decir nuestra falta de preparación como docentes. Ese experimento, ese choque, yo solo quiero dejar una idea que me parece interesante y con la que me voy. Aquí están representantes de las asociaciones profesionales de artistas, de Esquena, de AB. Y estáis los docentes. Me parece que esto es una oportunidad de oro para que sobrepasemos lo que es el catálogo de cultura escolar, que es una idea fantástica y que hay que seguir alimentando, pero en este debate nos falta un vínculo entre los artistas que no somos docentes y los docentes que no sois artistas, que podríamos intentar desde las asociaciones, es la idea en que lanzo, intentar sobrepasar. Porque si no nos vamos a ir encontrando que son aventuras individuales. Si hay una buena conexión entre David y nosotros, funciona. Si no entendemos bien lo que está, entonces seguir ahondando por ahí sería, yo creo, una idea para dejar encima de la mesa. Gracias. Bueno, vaya, David.
Bueno, por contestar a Maya y por agradecer a Maya también la propuesta, yo soy María José Tellería, directora de Cultura en esta legislatura en la Diputación. Tenemos un grupo motor donde participa profesorado, donde participan también profesionales de la cultura, también la propia universidad, también esta CUCHA. Valoraremos allí la conveniencia de adelantar la convocatoria a julio, porque siempre habíamos pensado que era este el momento mejor, cuando empieza el curso, que es cuando planificáis el curso que empieza, y por eso lo habíamos hecho así, ningún inconveniente en llevar a esa mesa la propuesta que haces. Se plantea aquí también la conveniencia, la necesidad y la urgencia de reunir propuestas y centros. Junto con esta convocatoria y la invitación a venir hoy aquí, se abría también la posibilidad a encuentros individuales, que es lo que Amagoya planteaba, que tenemos una sala ahí al lado dispuesta para ellos. Esa posibilidad no termina hoy. Los encuentros, hemos facilitado una plataforma donde pueden ser online, de manera que cualquier centro que tenga interés, como comentaba David, me parece que eras, que puede solicitar conocer una iniciativa para, más allá de ver quedarse con lo que pone el catálogo, pues puede ir más información o recabar más datos. Eso todavía estará abierto, yo creo que lo estará funcionando hasta que termine el plazo para las solicitudes de cultura de escola. Eta gero mairi esati arrazoia kasu saletasuna jaiotzetik, baina igual oitzurak sortzia eta oitzurak sustatzia da bilatzen dugun, eta horregaitik adintarte hori horretatik hastia, pentsatzen ja adin horrekin hastina la kuadrillan urtetzen, eta bueno, nahi genduan, ja lagun giro horretan bebai, kultura kontuan izatia eurak eskola urtetzerakoan, horretaz bebai gozatzeko. Eta arrazoia kasu, geixen bat hezkuntza mundua igo du bestenak tokira interesantzia bizantzen jakulako, eurek kontatzeko dutena, guk hemen kulturatik gatozenok entzutia, geixen bat zuen proposamenak eta zuen ekimenak bebai, diseinatzerakoan eta pentsatzerakoan kontuan izateko hemen entzundakua, eta horren antzian bebai ikasiko duguna. Vale. Begira, daude, hor eskupio bat altxatuta oraindik, baina gaude denboraz kanpo. Así que, mi esker parte hartu nahi izateagatik, sentitzen dugu ezin entzun alizate bintza momentu ontan, agian gero bai. Eta mi esker bereziki, Amaiur, Olga, Izaro eta Juan Carlos, plazera izan da. Bueno, bai, gauzatxo bat, orain atxeden aldi bat egingo dugu, kafe bat hartzeko, eta mabita erdietan emango diogu hasieraia gure azken mai inguruari. Gauza bat, hemen txebertan ateatzen zeatenean, hortxe daukazue kafetxo bat hartzeko lekua, eta eskertuko nuke bai parte hartzaileak, eta bai Mercedes, Sebas, bai Arkaitz, Mari Jose, talde argazki bat egin nahi dutelako, orduan, kafetxoa hartu baino lehen hementxe bertan talde argazkia egitea. Vale? Beste guztiak hementxe daukazue. Ahí a la salida tenemos una sala para poder tomar un café y a las 12:30 reanudamos el evento con la última mesa redonda. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, segituko dugu, eta bueno, lehenago gauzatxo bat, Maia aurkeztu baino lehen, Eneko Olasagastik zerbait esan behar dizue, orduan berari hitza emango diot, eta gero ja jarraituko dugu Maia inguru honekin, bai? Eskerrik asko, minutu erdi bat, aurreko Maiaren bukaeran eztabaidatu den gaiaren arira, esan nahi dugu, Euskal Aktoren Batasunak eta ADE dantzak antolatzen dugula edadei jardunaldia, aurten edadei lau izango da, Donostin eta Bilbon. Donostiko jardunaldia urriako 22an eskenia izango da kultura eskola proiektuari ere bai. Baina kasu horretan, EAB eta ADE gauden ezkeroz, sortzaileen ikuspegitik. Piskate aurreko eztabaidaren bukaeran sortu dan gaia, oda sortzaileak eta hezkuntza munduko jendea, hori izango da pixkat mamia eta dena gonbidatzen zaituztet 22an Tabakaleran izango da Labo XL jaialdiaren baitan. Mi esker.
Vale, eskerrik asko. Bueno, ba, orain bai, azkeneko mai inguru honen gaia, kanpora begira, hurbileko beste esperientzia batzuk da. Moderatzailea Gari Otamendi Arrieta dantzagunetik, eta parte hartzaileak Maitane Eierramono, Instituto Cultural Basko Euskal Kultur Erakundetik, gero Betiza Ojanguren, Katxeen Zuzendaritza, Eskola Lurraldea, Uarte Arte Garaikideko Zentroa, eta Ester Bonal Sarro, Sanfra Centre de Musika y Escene Zentroko Zuzendaria, Kataluniatik. Bueno, ba, eskerrik asko, espero dube kafeakin zuzpertu izanaz, oraindik ja azken txampontan ikastea gatoz. Kanpora begira hurbileko beste esperientzia batzuk izenarekin antolatu da mai inguru hau, eta hain zuzen ere hori da helburua. Orain arte aritu gea bertako esperientziak eta bizipenak ezagutzen, eta inguruko herrialdetako eta erakundetako hiru aditu eta aritu ditu gaur hemen beraien proiektuei buruz hitz egiteko, eta batez ere esandakoa helburua da ikustea ia zer jaso eta ikasi dezakegun beraien esperientziatatik. Lehendabizi bakoitzak beraiek egiten dituzten lanen eta proiektuen berri emango digute, eta gero gelditze zaigun denboran hortik ateratako zenbait gai landu nahi genituzke, gelditze zaigun denboran, da noski esan gabe doa uneren batean hitz egin nahi baldin baduzu edo esku altxatzeko. Ez dugu adostu zein hasiko den. No sé, yo, no, porque han dicho en orden. En orden, bueno, va a Maitane. Ados, hasiko nizan. Eguerdian deneri, eta mila esker handi bat gomitagatik. Beraz, ni gaur bi kasketarekin mintzatuko niz alde batetik Euskal Kultur erakundearen izenean, eta kultura eragile gisa ere bai. Hasteko, laburki aurkeztuko dut Euskal Kultur erakundea, ez da agertzen izenean, baina Euskal Kultur Erakundea elkarte bat da, ustaritzen kokatuak gira Lapurdin, eta gure proiektuan lau ardatz baditugu, alde batetik ahozko ondarea babesten dugu, ekanen dut gure programa importantena hortan eleketa deitzen da. Gero beste programa bat edo beste ardatz bat da Euskal Kulturari sensibilizazioa, eta hor hainbat publiko ezberdinekin ari gira, bai liburutegietan, bai egiko etxeekin, publiko zabalarekin ere, noiztenka eskolekin, beraz, proiektuen arabera publiko ezberdinak baditugu. Gero gure elkartean kideak baditugu, beste elkarte batzuk kide dira, beraz haiekin harreman estuak baditugu, bai laguntzeko haien proiektuetan, aholkuak emaiteko, informazio gaualdiak antolatzen ditugu hainbat gai ezberdinetan, eta gure azken ardatza da Euskal Kulturaren edapena eta hor partaidetzak baditugu, bai hemen adibidez Foru Aldundiarekin badugu programa bat iparraldea bertan deitzen dena, edo Bilboan ere ari gira. Hori da gutxi gora gure proiektua, eta berba bakarrik bi dispositibo aurkeztuko dauzkitzuet, zenta lotura baita gaurko gaiarekin. Lehena deitzen da zine eskola, eta hori da dispositibo bat irudi eziketa egiteko eskoletan. Beraz, pentsatu behar da hori iparraldean hezkuntza maila nazionalean pentsatua dela, beraz Parisetik pentsatuak direla programa, kompetentziak eta dena, eta haiek baute programa bat deitzen dena eskola eta zinema. Eta hor, helburua da sensibilizatzia eta zinema erakustea eta azkenean irudi ezik eta horren egitea. Eta guk egin duguna Euskal Kultur Erakundean da antzeko zerbait proposatzea baina euskaraz. Ezan nahi du, iparraldeko ikasleek bautela aukera euskarazko filmak ikusteko eta horren inguruan lan pedagogiko bat eramaitia.
Beraz, lantalde bat montatu dugu, lantalde hortan irakasleak baditugu, eta film bakoitzaren zat, txosten pedagogikoak idazten ditugu. Diakinez, guk badugula berezitasun bat, hizkuntza gutitua baikira, maila ez dela beti nola altua eskoletan, batzutan elebidunean ari dira, beraz erdia edo gutxiago euskaraz egiten dute, baina beste partea frantsesez dira, eta eskolatik kanpo bakarrik frantsesa entzuten dute, kasu batzuetan, beraz haien maila apalagoa da. Egoera hori guk kontuan hartzen dugu gure txostenetan, ezan nahi du, behar ba ez girela hainbeste zentratzen zinemaren parteetan edo analisian, baina landuko dugu ulegmena. Helburua da joaitea zinemarat eta ikustea filma bat eta film horren ulegtzea. Beraz hori jada 7 urte egiten dugula, eta aurten lortu dugu, dispozitibo hori ez dut egin, baina gazte entza da. Egin nahi du 5 urtetatik 10 urterarte. Eta guai lortu dugu proposatzen kolegioa zinemarat. Hori da eksperimentazio behi bat. Eta biziki konten gira zen, eta eksperimentazio hori sartu da dispozitibo nazionalean. Frantzia mailan baute dispozitibo hori, eta guk egin dugu. Bon, ziek urtero 3 filma proposatzen dituzie, zergatik ez, iparraldearen zat, ez dugunez sartzen 4. filma bat, euskaraz, eta euskaraz ekoiztua dena, eta lantzen ahalko dena ere kolegioetan, beraz 10 urtetik 15 urterat. Beraz, pixkanaka ari gira, bigarren urtea egin dugula. Zine eskolan bezala hor txostenak idazten ditugu. Gero, ez baita gure eskuetan txostenaren formatua Parisetik etortzen baita, hor bai zine zentratzen gira filmaren analisian. Baina konturatzen algirela ere kulturalki ezberdintasunak izaten aldira filmaren ikusteko momentuan. Hor, adibide konkretu bat, Amama analizatu dugu, guk ukan dugu analizi bat, eta frantziatik zituzten nola elementu kulturalak, beraz, zuten beti berdin nola ulertzen filma, beraz, baditugu gure berezitasunak. Horiek dira Euskal Kultura Erakundean ikaste etxeetan eramaiten ditugun proiektuak. Eta guai hartuko dut bigarren kasketa gehiago kultura eragile gisa. Beraz beti Frantzian bada dispositibo bat deitzen dena arte eta kultura heziketa. Hori Frantzian mailan plantan emana da. Eta beraz dispositibo horren bidez artistak joaiten dira ikastetxeetarat. Helburua da beraz obra bat ezagutzea edo artista bat ezagutzea. Bigarren helburua da topaketak ukaitia artista horrekin, pentsamendu kritikoa ere garatzea, eta hirugarren ardatza da lan sormena. Ikasleak sortu behar dute zerbait. Beraz, proiektu horietan 12 orduko proiektuak dira. Klase batekin, 12 ordu baditugu proiektu horiek eramaiteko, batzutan 18 ordu izaten aldira, eta 10 eskolatik proposatua da unibertsitatera arte. Proiektu horiek, haien mugak baituzte, baina haien interesak ere. Zenta hor, badira finantzamenduak, beraz eskolek pausatzen dituzte txostenak, eta diru laguntzak jasotzen dituzte proiektu horiek finantziatzeko. Eta konkretu ki, guk egin duguna iparraldeko dantzarien biltzaren, zenta haien bidez nik landu ditut horiek. Normalki artea lantzen da, eta guk egin dugu, bai, artea landuko dugu, baina gure kultura erikoia sartuko ditugu eskoletan, eta proiektu horien bidez, klase batekin edo eskola batekin, batzutan 4 klase bat ditugu, mundatuko ditugu pastoralak, maskaradak, libertimenduak, gure kulturari lotuak diren elementuak pasatzeko ikasle. Eta beraz,
zenta sinisten dugu, adibidez, ikasle elebidu noientzat, ezin dugula bakarrik euskara transmititu, kultura ere, eta kultura hori eksperientziatik bizi behar dute. Beraz, laburbiltzeko guk nola montatzen dugu proiektua, hartzen dugu saio tipi bat, pixkat elementu batzuk emaiteko, zer den pastorala maskara da. Gero, posible delaik eta ez dugulaik COVID-a joaiten gira pastorala ezin da, baina maskara da edo libertimendu baten ikusterat. Eta hor, ez dira bakarrik ikasleak joaiten, posible balimada, burasoak ere eramaiten ditugu. Beraz, ikusten dute, eta gero gelditzen diren saioetan, hor, haiei da, haien pastorala, maskara da, edo libertimendua sortzea. Haien ikusi dutena, edo dutenean oinarritzen gira, eta hor, hasten gira lan egiten, eta bukaeran haiek izanen dira aktoriak, eta haiek erakutsiko gute haien sorkuntza. Hora, en uste horrekin utziko dut eta gero galderekin garatuko dut. Bai, eskerrik asko. Betisa? Bai, bueno, egunon. Voy a dejar algún cable por aquí. Yo vengo de Iruña, bueno, de Uarte, del Centro Uarte de Arte Contemporáneo. No sé si lo conocéis o no. Es un espacio un poco distinto a lo que he estado escuchando, porque es un centro de producción artística. Y es un centro cuyo objetivo principal son las artistas. Es decir, estamos al servicio de las necesidades tanto de formación como de producción de este colectivo tan diverso, complejo y variado, ¿no? Entonces, ¿dónde entran las escuelas aquí? Pues en un lugar muy importante, pero también muy complejo. Y tiene que ver, por un lado, con responder a una demanda de la sociedad que nadie responde, y parece ser que las instituciones culturales más vinculadas al arte contemporáneo, quizá porque tenemos un historial más reciente de trabajo en esa dirección, parece que nos corresponde. Habría que cuestionar por qué y, bueno, muchas cosas ahí. Tenemos que hacer eso. Y por otro lado, porque si queremos trabajar para la comunidad artística, obviamente esa comunidad artística se va a beneficiar mucho de estar presente en el día a día de las personas y en concreto del mundo de la educación, ¿no? de todas las comunidades educativas, ¿no? Y es ahí donde entramos. Entonces, podía presentar varios proyectos, varias cuestiones, pero por falta de tiempo he elegido cosas muy concretas para que os hagáis un poco a la idea. Me voy a levantar, que tampoco sabía yo cuál era el escenario, entonces he preparado cosas que para este escenario es un poco friki, pero bueno, da igual. Me levanto. Por un lado tenemos un programa que se llama A3, que es bastante humilde, pequeñito, porque no tenemos tampoco mucho presupuesto, en el que ofertamos proyectos diseñados expresamente para profesoras y profesores de Navarra, que son proyectos muy pequeñitos en donde una educadora de nuestro equipo, esto es algo importante que luego quiero retomar, la figura de la educadora artística, de la mediadora cultural, que no ha salido en ningún momento y creo que es la clave de muchas de las cuestiones que se han planteado esta mañana. Esta persona que hace ese puente entre el arte y la educación, porque conoce ambos mundos y los conoce bien, es la que establece comunicación con la docente o el docente que solicita esa ayuda y codiseñan un proyecto. En ese codiseño es la educadora artística la que, conocedora de todo el mundo, el contexto artístico navarro y sobre todo aquellas personas que usan nuestro espacio, qué artista puede aportar a esa necesidad concreta. Y se hace una invitación al artista. Y se trabaja con el artista también. Pero siempre primero es educadora del centro educativo, educadora del centro arte, y de esa comunicación surge un proyecto que responda a necesidades del centro escolar y de ahí se busca la manera de encontrar un apoyo puntual, una ayuda puntual. ¿Sí? Bueno, esa sería la manera. Ese proyecto es, como digo, se llama A3. A ver, esperarme. Este es el otro, ¿verdad? Vale, sí. Que lo tenéis aquí dentro de la página del Centro Arte, si vais a escuelas, dentro de los proyectos educativos, sería el proyecto A3.
Nos dirigimos a todos los niveles educativos, desde infantil, incluso de 0 a 3 algún proyecto se ha hecho, hasta universidad también se ha hecho algún proyecto, pero sobre todo los que más lo solicitan son infantil, primaria y secundaria. Vale, es importante señalar que los artistas y las artistas que participan no te dicen, oye, que quiero participar en este programa. No, la educadora del Centro Uarte, conocedora de quién participa, de quién está produciendo, usando los recursos del Centro Uarte o no, pero generalmente es gente cercana, invita, hace una invitación, ¿no? Hay artistas que tienen experiencia docente. Lo sabemos, y lo sabemos de la mano de son docentes o desde el lugar de son artistas, pero tienen experiencia docente o artística también en el caso de los docentes. Pero estas personas, obviamente es más fácil trabajar con ellas, pero no solo elegimos a personas que tengan experiencia docente. En algunos casos sí, porque es necesario, porque se requiere, porque hay unas necesidades que tienen que ver con lo didáctico, con lo educativo de una manera muy clara. En otras no. Cada caso es estudiado al detalle, ¿no? No hay un paquete que se adecua siempre a cada caso. Tenía aquí un vídeo de un proyecto que no sé si es interesante poner. No está publicado, está en euskera, por eso sobre todo es de un proyecto que se hizo... Perdón. Que se hizo en AOIZ hace ya dos cursos. Que lo quiero poner no tanto para contaros qué tipo de resultados puede haber o podemos encontrarnos en estos procesos de A3, del proyecto A3, que bueno, sinceramente los resultados nos interesan poco, nos interesan los procesos y como los procesos no los podemos traer aquí, pues bueno, queda ahí de fondo. Me interesa más para saltar al otro proyecto del que quería contaros. Este es un proyecto que bueno, pues se hizo en relación a otro proyecto que tenemos, porque una de las cosas que hacemos es mezclar todos los proyectos entre sí, es decir, como no tenemos mucho ni personal ni recursos y queremos ser lo más productivas, no sé si es la palabra, pero cuidarnos mucho a nosotras mismas también, intentamos aprovecharnos de los conocimientos que nosotras mismas generamos, ¿no? Entonces, intentamos integrar. Hay un proyecto en AOIZ, una profesora que nos pide de secundaria un proyecto A3, y justo en AOIZ tenemos una exposición que nada tiene que ver con esto, pero que va a pasar por ahí justo en el momento en el que la docente quiere trabajar un tema en concreto, ¿sí? Y a la vez, el tema tiene que ver, o lo trabaja, una artista, que es Mayi Barber, que es de la zona y que participa en otro proyecto nuestro. Entonces, de repente, involucramos, relacionamos, lo relacionamos todo. Esto se puede hacer porque hay personal dedicado a eso, a la relación, a estudiar cómo relacionar las cosas, a investigar cómo se pueden conectar las personas, ¿sí? Esta función es vital para que las cosas funcionen. En mi opinión y desde mi experiencia, no lo voy a poner entero porque no, ya digo que no creo que tenga mayor interés, pero sí que me sirve para esa relación con el siguiente proyecto, como digo. El siguiente proyecto que os voy a contar es Tresnaca, que no sé si lo conocéis. Bueno, si no lo conocéis, os lo explico así también como un poco rápidamente. Tresnaca es una web que llevamos realizando desde hace varios años, que nos ha costado bastante, y que ahora ya está montada con un montón de artistas y cuyo objetivo es visibilizar los procesos creativos de artistas vinculados con el Centro Uarte y que sirvan de recurso para investigadoras, investigadores, curadores, curadoras y para el mundo de la docencia. Que sirva de recurso centrándonos en el proceso, insisto, en sus procesos creativos. Entonces, en el caso de Mayi Barber, pues estaba en Tresnaca. Ella estaba ya participaba en Tresnaca. Tresnaca es esta web en donde cada artista tiene pues, una pequeña entrevista, en donde explica sus procesos creativos, sus referentes, puntos de inflexión en su proceso creativo, en qué momento está, qué está haciendo, e incluso su mirada a cómo sus propios procesos o su experiencia puede tener una vinculación con lo educativo. Es una pequeña entrevista. Hay una pequeña bio, una serie de palabras que linkan y recogen distintos procesos creativos de artistas y que pueden ayudar mucho al profesorado para trabajar por temáticas, cosas, ¿no? Buscar referentes por temáticas.
Y luego, pues bueno, una serie de mapa conceptual de, en relación a ciertos conceptos que son esenciales en su proceso creativo. Y luego, pues una serie de obras que se pueden linkar. Pues este, por ejemplo, es la pieza que usamos y trabajamos en este proyecto A3, por ejemplo. Y una serie de propuestas didácticas. Las propuestas didácticas las diseñan profesionales de la educación artística. Se pueden descargar en un PDF y las puedes usar solas o como hay que usarlas, que es con todo el proceso creativo del artista, con toda la ficha, ¿no? Entendiendo todo desde arriba hasta abajo y luego haciendo la tuya, porque no es una receta de cocina, nunca debería serlo, desde, no lo es. Si se entiende así, no se está entendiendo, ¿vale? Porque no se trata de eso. Estas propuestas didácticas, unidades didácticas, algunos artistas tienen una, que es lo mínimo, y algunos artistas o a los que creemos, hemos detectado que pueden aportar algo más allá porque tienen una experiencia concreta en educación artística, pues les hemos pedido, aparte de la que hemos diseñado o han diseñado profesionales de la educación artística, que diseñen una propuesta educativa para trabajar su propio proceso creativo, ¿no? En este, por ejemplo, en el caso de Leire Urbeltz, pero podéis encontrar un montón de propuestas. Aquí habría dos, en este caso, pues Cuaderno de viaje y Destrozaste cuento ilustrado. Dos propuestas educativas. Esta herramienta es una manera para ofrecer a docentes recursos para que puedan ser autosuficientes de alguna manera, pero a la vez es una herramienta para trabajar nosotras y para que trabaje cualquier institución o cualquier persona que quiera trabajar con ella. Es decir, otra de las líneas importantes de las que quería hablar y que es vital es la formación al profesorado. O sea, el profesorado con el que trabajamos es un profesorado que tiene que querer trabajar con nosotras y tiene que entender procesos. Si no, esto no funciona, lo sabemos. Y por otro lado, es cierto que la carga del trabajo en las escuelas es el que es, pero también es cierto que la formación en estas disciplinas y en estos procesos es muy escasa, por no decir nula en muchos casos, ¿no? Y que cuantas más personas estén más formadas en este tipo de procesos, bueno, mi experiencia por lo menos es que cuando una persona que se va formando en esto, más quiere formarse en eso porque se da cuenta de que ahorra trabajo en el fondo, a la larga. De que los procesos en educación desde estos lugares son procesos más constructivos, más creativos, en el sentido no de la creación artística, sino pues, bueno, el desarrollo personal, ¿no? Y que al final terminan siendo más gratificantes y ahorras tiempo si lo organizas, si aprendes a organizar el conocimiento de una manera diferente, ¿no? Y a relacionarte con otras personas. Entonces, la formación al profesorado es básica, pero una formación al profesorado como cualquier otra cuestión que hagamos, que tiene que ir en red con otras instituciones. No podemos entendernos como una seta que de repente sale en un sitio y ya está, ¿no? Si no te relacionas con otras instituciones que trabajan en la misma línea o que quieren trabajar en la misma línea o no, o en otra, pero que puedes establecer puentes, pues tampoco vamos a ningún sitio. La formación que damos al profesorado va de la mano siempre del Gobierno de Navarra y es formación reglada, es decir, se les acredita la formación al profesorado. Esto ha costado y sigue costando, no es una relación fácil, nunca son, las relaciones interesantes nunca suelen ser fáciles, bueno, o sí, depende, no sé si estoy de acuerdo con lo que acabo de decir, pero bueno, creo que no. Pero bueno, a veces es complicado, sobre todo hablando de instituciones, pero creo que merece la pena hacer el esfuerzo. Con la universidad también trabajamos. Bueno, no en vano, varias de nosotras somos a la vez docentes en el magisterio, a la vez que trabajamos en el Centro Arte, entonces, bueno, sabemos muy bien dónde nos metemos cuando hablamos de relaciones interinstitucionales, pero creo que es una clave importante. Esa, la formación al profesorado básica, continua y de calidad, y el reivindicar la figura de la educador artístico, que es una figura que la tenemos en los espacios de creación o en los espacios de arte contemporáneo, es algo bastante habitual, a pesar de la precariedad, a pesar de que no se le valora lo suficiente, a pesar de muchas cosas que no es el contexto para hablar de eso, existe, pero que en las escuelas no existe y que en las instituciones o a nivel ya
de gobernanza, de gobierno, tampoco existe esa función, ¿no? esa mirada desde ahí, y creo que sería clave para poder entender esto, porque los artistas tienen que hacer arte, no tienen que educar, y los educadores tienen que educar. El arte puede servir para muchas cosas en ese híbrido, pero no todo el mundo tiene que hacer de todo, porque no podemos hacer de todo ni saber de todo. Para eso hay que relacionarnos, ¿no? Bueno, ya me callo. Luego hablamos más, si queréis. Esther, bye. Bueno, pues yo también me levanto. Bueno, me ha encantado. Eso primero. Bueno, buenas. Yo vengo de Barcelona y hace 18 años montamos Xanfrá, que es un centro de música, teatro y danza, que ahora también es de vídeo, también tenemos radio. Yo creo que el año que viene ya tendremos drag queens. Tenemos bastantes cosas y ocurren porque estamos en un territorio y porque Xanfrá, yo ahora cada vez me cuesta más explicar lo que es, pero Xanfrá en catalán es chaflán. En Barcelona tenemos un ensanche que Ildefons Cerdà pensó, ideó como urbanista, gran artista, no como cuadrados sino como octógonos, para dejar más espacio para que los carros no chocaran entre ellos, y porque si tú venías de aquí, tú venías de allá, tenías un poco de placita para encontrarte en el chaflán. Luego llegaron los especuladores y se cargaron toda esa filosofía, pero la filosofía original era esa. Entonces cogimos esta metáfora de estamos en el barrio del Raval, que es el antiguo barrio chino en Barcelona. En este momento hace 18 años que estamos allí, pero formamos parte de una fundación, que es la Fundación LARC, que empezó en el año 67, con esto que ahora figura que es como una innovación educativa, que es que los niños y las personas tenemos que estar en el centro, ¿sí? Pues eso empezaron así, empezaron un artista, una pedagoga y un escritor, una artista plástica, en este caso Esther Bosch, montaron un centro muy alternativo, muy revolucionario en el año 67, esa fue mi escuela. Yo luego, como Gary me preguntaba antes, estudié farmacia, fue un error de juventud. Luego seguí con la música y al final fui profesora de música en secundaria durante 10 años. Y seguramente, ahora que estabas describiendo la figura de la mediadora, yo creo que es en lo que me he convertido, seguramente es eso, el trabajo que hago ahora. He estado muchos años dirigiendo coros, muchos años montando proyectos, muchos años haciendo proyectos interdisciplinares en el instituto. Y en el año 2004-2005 pusimos en marcha Xanfrá con la ayuda de dos entidades privadas que nos ayudaron porque lo público no se lo creía en ese momento. Yo creo que ahora ya la cosa está cambiando mucho. En este momento, ya os cuento un poco de mi vida porque con lo que ha salido hoy aquí, en Cataluña está pasando esto. El Consorcio de Educación de Barcelona, que es un consorcio muy grande, que aglutina Departamento de Educación y Ayuntamiento de Barcelona, porque Barcelona es una urbe que es más grande y la solita que todo Euskadi, es un poco compleja, ¿no? Hoy ha salido mucho el nivel de complejidad con el que nos estamos moviendo, y el consorcio ha hecho una convocatoria unificada de actividades a las que los centros educativos de primaria y secundaria se apuntan, no solo de arte y cultura, sino también de educación en valores, también de ciencia, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, el Departamento de Educación ha puesto en marcha un proyecto que se llama Ara Art, en el cual yo también participo, que es de formación del profesorado en artes. Al mismo tiempo, el CONCA, el Consejo de Cultura de Cataluña, ha puesto en marcha una Carta de Artes y Educación que se ha presentado delante y que tiene un consejo del que forman parte las cuatro diputaciones, el Departamento de Cultura, el Departamento de Educación y el Departamento de Universidades, ¿sí? Entonces, lo que estáis haciendo aquí es muy importante porque todas estas cosas que ocurren y que los agentes que estamos en el territorio desde hace años, como se respiraba en varias de las intervenciones, sufrimos porque ahora este viene con esta idea, ahora el otro viene con la otra, ¿no? Yo llevo muchos años porque ya tengo una edad y dices, ¿todavía estamos así? Pues sí, todavía estamos así, pero estamos un poco mejor. ¿Por qué? Porque ahora nos empezamos a relacionar un poco más. Y eso es muy lento, eso es una batalla contra los egos personales, contra los egos profesionales, contra los egos administrativos, políticos. Es una batalla entender que realmente lo tenemos que hacer entre todas, y entre todes y entre todos, ¿sí? Y eso es complicado.
Y necesitamos ser muy resilientes, os lo dice una que es un poco vieja ya, muy pacientes, la paciencia es la gran virtud del alma, mucha paciencia y mucha insistencia, mucha perseverancia. Dice Marina Garcés que la esperanza es del que espera algo, ¿sí? Si no, no lo vamos a cambiar. Yo este verano he estado leyendo a Edgar Morin, que por cierto os recomiendo un libro que se llama ¿cómo es? Lecciones de 100 años de vida, él tiene 101, y dice que en la vida tienes que esperar lo imprevisto, y esto lo tenemos que enseñar en educación. ¿Sí? No tanta programación, no tanta cerrazón, un poco más de revolución, ¿sí? Un poco más de plantarse con la burocracia, un poco más de dejadme tiempo para mirar al niño, y entonces empezaremos a cambiar cosas. Pero para eso hay que ser valiente. Y para eso tenemos que ser valientes juntas. Porque si no, nos seguiremos quejando de aquí 10 años. Yo volveré a venir con un bastón y os volveré a contar lo mismo. Vamos a intentar que no sea así. Bueno, yo tenía un vídeo, pero no os lo voy a poner. Porque si queréis entrar en la página web de Xanfrá, hay un canal YouTube, ahí hay espectáculos, nosotros cada año co-creamos un espectáculo. En Xanfrá en este momento tenemos 350 personas en el centro, trabajamos con centros educativos de primaria y secundaria, estamos en zona norte, en los barrios de la periferia de Barcelona, trabajando en proyectos dentro, en horario lectivo, como Cultura Escola, pero también fuera, porque si no, vamos a construir techos de cristal. No se les puede decir a los chicos, a los jóvenes, ¿ves este caramelo tan bonito? No es para ti. Si vamos a introducirles en la experiencia, que eso ha salido muchas veces, esta palabra que me gusta mucho, que ha salido tantas veces, educativa, tiene que ser para darles la oportunidad. Si no estamos planteando esto desde el para qué, con qué propósito, qué queremos, qué ciudadanía queremos, qué oportunidades queremos, qué derechos queremos que se cumplan, vamos a dejarlo estar. Porque entonces no es estética, es cosmética. ¿Sí? Que es de lo que os quejáis en las escuelas cuando todo el mundo decora el pasillo. ¿Sí? No vamos a hacer educación cosmética, vamos a hacer estética. En todas sus dimensiones, sobre todo la filosófica. ¿Sí? Bueno, ¿desde qué actitud trabajamos en Xanfrá? ¿No? Yo soy muy fan de Mafalda, muy fan, y de Quino. Y no os comentaré las viñetas porque hablan por sí solas, ¿sí? Pero la actitud es desde... No vamos a mirar hacia otro lado. ¿Sí? En este momento tenemos una realidad, concretamente en Barcelona, en Cataluña, de muchísimos jóvenes migrantes sin referentes. Muchos de ellos no están escolarizados o están... Hay algunos menores y otros mayores. Los menores están en centros de la Dgaia, que no da abasto. Y los mayores están, algunos los tenemos delante del parque de Xanfrá, consumiendo lo que no deberían, porque tienen muchas horas muertas. Entonces, ahí hay que trabajar. Hay que trabajar a muchísimos niveles. Dentro, fuera y a través de. La razón de ser, ¿sí?, de Xanfrá. Yo siempre digo, ¿para qué trabajamos? ¿Y para quién trabajamos? ¿Y por qué trabajamos? ¿No? Hay una voluntad de transformación. Otra cosa es que lo consigamos. Yo soy muy optimista a nivel local y muy pesimista a nivel global. ¿Sí? Pero hace muchos años que tengo la sensación de remar contra un tsunami. Y ahora tengo la sensación de que cada vez somos más personas que ya estaban remando y no nos conocíamos, y ahora nos empezamos a conocer. Y eso es muy interesante que ocurra. Y no solo la gente que estamos trabajando en el territorio, también personas que son personas que están trabajando en las instituciones y que se encuentran en el mamotreto de la administración, que no hay quien lo mueva, y que intentan mover algo desde dentro. Eso tiene un mérito brutal. Y muchas veces es un mérito que pide mucha creatividad, mucha imaginación y que no es reconocido como el del creador artístico. ¿Sí? La creatividad y la imaginación no está solo en el arte, está en todas partes. Necesitamos despertar imaginación educativa en los centros. Yo el otro día empecé un claustro el 1 de septiembre en un instituto. Y me ofrecí, les dije, como vamos a hacer un proyecto ahí, como el de Cultura Escola con el instituto, les dije, ¿queréis que venga ahí un rato al principio del claustro y hacemos una bienvenida? Cuando llegué, la directora me dijo, Esther, estoy un poco asustada. Porque es un claustro de 70 y pico profesores que tienen primaria, secundaria, bachilleratos y ciclos formativos. Y estaba la mujer asustada. Y bailamos. Bailamos, no, a ver, nos puse a bailar un
fandango, ¿eh? Bailamos una polonesa que se baila andando, caminando, y que genera figuras. Bueno, ayer recibí un correo de la coordinadora pedagógica y me dijo: los profesores están entusiasmados. Algunos han recibido a los chicos con la misma estrategia. Están entusiasmados. Entonces, tenemos que formar a los profesores desde meterlos en la experiencia vital, desde que lo vivan, porque es la única manera que perderán los miedos, que tendrán como la audacia de intentarlo. Eso es muy importante. Esta colocación, con todo el cariño, y me gusta mucho esta jornada, es un asco. Las butacas fijas hay que sacarlas. La mitad de las sillas de las escuelas habría que sacarlas. Y la mitad de paredes, tirarlas. Y entonces podíamos empezar a trabajar en equipo, etc. ¿Que tenemos lo que tenemos? Sí, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas. ¿Sí? Ahora, la próxima jornada la montamos en otro sitio. ¿Vale? ¿Con qué propósito trabajamos desde Xanfrá? Con una utopía, que según Eduardo Galeano ayuda a andar, que es que no nos gusta el mundo en el que estamos. Y como no nos gusta, queremos cambiar cosas. ¿En qué medida? En la que podemos. Pero ese es nuestro propósito. En el Raval hay realidades muy impermeables. No nos relacionamos las personas de potencial económico distinto, de clase social distinta. La escuela se ha convertido y se han convertido. Yo tengo un hermano que está haciendo un estudio para el gobierno vasco sobre segregación escolar, que de aquí, de Euskadi, que por cierto lo presentarán ahora en octubre. Y eso asusta mucho a los gobiernos y preocupa mucho, ¿no? En el Raval, por ejemplo, en las escuelas, no es que no haya algún niño que no hable euskera o catalán, bueno, euskera ninguno. Pero no es que no hay ningún niño que hable catalán, no. Es que no hay ningún niño de color blanco. Es que hablan urdu, árabe, suajili, tagalo, todo lo que queráis. Menos catalán o castellano. ¿Sí? Y a eso se le llama segregación y eso es muy complicado. Mientras la escuela sea espacios en los que determinados poderes muy ocultos conservan para continuar segregando, para continuarnos clasificando, para continuar haciendo impermeables la posibilidad ya no del ascenso social, sino de un tejido social sano, estaremos en manos de gente muy mala. ¿Qué queréis que os diga? Por lo tanto, o de actitudes muy malas, ¿eh? Yo soy muy poco de gente mala, pero actitudes fatales. Tenemos que pelearnos con eso. Xanfrá es muy sencillo, trabajamos con cuatro pilares. Uno es la confianza, que como dice Mafalda, seguramente somos una panda de ingenuos. ¿Sí? Confianza quiere decir que Xanfrá, en el centro Xanfrá, que es un centro que funcionamos en espacios fuera de escuela, porque si no, y esto Save the Children lo explica muy bien, en el espacio 03 y en espacios fuera de escuela se crean las grandes desigualdades educativas, porque en la escuela están todos. Pero antes y después no. En el espacio fuera de escuela hay que dar oportunidades de calidad, como muy bien decías, en espacios más allá del horario de las 4 de la tarde o de la hora que los niños han salido de clase. Y entonces eso quiere decir que hay que hacerlo, ¿de qué manera? Movilizando a la gente, porque si a mí nunca me han dicho que esto es para mí, de pronto no me va a interesar. No me vale decir que llego a un barrio o que llego a una escuela y que solo... ¿A qué niño le interesan los logaritmos? ¿Alguien se lo pregunta? ¿Alguien le ha preguntado a un niño si quiere hacer física cuántica? No. Ah, pero si quiere hacer arte, sí. Algo no encaja. ¿Lo veis? Entonces, si tenemos que movilizar, como decía Freinet, tenemos que partir de generar las oportunidades de movilización. La confianza, y el segundo, el compromiso, que pasa por trabajar en red, algo que aquí habéis hablado mucho de agentes y escuela. ¿Qué pasa en el territorio? ¿Hay asociaciones? ¿Hay asociaciones de vecinos? ¿Hay la parroquia? ¿Hay la mezquita? ¿Con quién me conecto? ¿Cómo genero este espacio? ¿Lo genero desde cómo era Euskadi hace 500 años o lo genero desde la Euskadi actual? ¿Sí? ¿Me conecto con estas familias? ¿Me conecto con lo que pasa?
Y eso es comprometerse con el territorio, eso es comprometerse. Y comprometerse no está de moda. La generosidad, eso es muy importante. La generosidad con las ideas en Chanfrán no son mías ni de nadie, son de todas nosotras. De hecho, estamos evolucionando a nivel de gobernanza cada vez más hacia la autogestión. Aquí pone que yo soy directora de Chanfrán, pero ya este año ya no lo soy, ya soy del equipo de dirección de Chanfrán. ¿Sí? Cada vez somos más autogestionados. Y la generosidad también tiene que ver con esta oportunidad de acceso, ¿no? Porque para que os hagáis una idea, si alguien viene a Chanfrán y no puede pagar, no paga nada. La gente se echa a llorar. Todo el mundo solo paga quien puede. Hay gente que paga a su niño y otro para ayudar. Hay quien no paga nada. Y lloran porque no están habituados a que eso ocurra. Y la permeabilidad, que eso es muy importante. Vivimos en burbujas y la pandemia nos ha condenado a las burbujas eternas y a cerrarnos más. Y tenemos que permeabilizarnos, tenemos que dejarnos conmover, dejarnos tocar, porque las experiencias solo son las que te conmueven y las que te remueven. Nosotros lo hacemos, o empezamos a hacerlo, voy a decirlo así, desde las artes efímeras. ¿Por qué? Pues mira, porque el aquí y el ahora es una herramienta para la atención. Que si hubiera premio Nobel de Educación, que no lo hay, cosa bastante significativa, si hubiera un premio Nobel de Educación, un maestro, maestra, profesor, profesora, profesore, que consiguiera tener a la gente atenta durante una hora es para darle un premio Nobel. Es muy difícil la atención, ¿sí? Como decía Zygmunt Bauman, ¿no? Estamos en la era del zapping, todo se pasa, esta me la paso, ¿no? Me deslumbra algo en un momento dado y luego ya no lo miro, ya no me interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque ese espacio que Philippe Mery habla también, de que pasamos a la adultez cuando sustituimos el impulso por la reflexión, no lo estamos dando. No lo estamos dando. Y como dice Pedro Laya, estamos infantilizando la sociedad. Las artes efímeras nos ayudan muchísimo a esta atención. Y para mí tienen otra gran cosa, que es que personas, todas vosotras y todos nosotros, ahora yo os pongo de pie, que no tenemos tiempo, y nos ponemos a cantar, tocar y bailar, y personas distintas, con capacidades distintas, os pondréis a hacer una cosa al mismo tiempo, cosa que no lo deja ni el teatro de texto, solo Mozart cuando hace los quintetos de sus óperas, ¿sí? Cada uno con su carácter, con su sapiencia, etcétera, etcétera. El resultado es armónico, el resultado es equilibrado, es bello, y además si falta alguien, lo echas en falta. Y además, como más variado es el resultado, más rico es. Por lo tanto, la diversidad te ayuda ahí. Y eso no lo puede decir todo el mundo. Y las artes efímeras sí pueden. ¿Dónde nos situamos desde Chanfrán? Desde el artivismo y desde la educación desobediente. Entendiendo la educación desobediente como aquella que pretende conmover al otro. ¿Sí? Como aquella que pretende que la otra persona y tú, cuando actúas también interactúas. Me ha encantado lo que decía Laya del patrimonio como vínculo. Cuando tú compartes tu patrimonio con el otro, ahí ocurren cosas bidireccionalmente o multidireccionalmente cuando somos muchas, ¿sí? Por lo tanto, esta desobediencia, que además está sacada esta idea de un artista plástico, precisamente. Decimos muchas veces que trabajamos desde una educación contracultural porque los valores que nosotros defendemos, que son la generosidad, el compromiso, la confianza, no son los que se promueven, ¿no? Pon seguridad directa en tu casa para que no entren. Desconfía, ten miedo, ¿sí? Eres joven, ¿no? Tú puedes, el individualismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, la cultura imperante no nos gusta nada, por lo tanto, contracultura. Y la educación eficaz versus la educación solidaria. No nos interesa una escuela eficaz, nos interesa una escuela solidaria. ¿Sí? Y eso no es mío, es de Philippe Mery, y es por lo que trabajamos. Trabajamos con escuelas, trabajamos en el centro. Yo estoy en el Departamento de Educación de la SMUC y también estoy en el Consejo de Cultura del ICUP y estoy intentando, desde lo micro, lo macro y lo macro, intentar cambiar las cosas. Así que seguid por el camino que habéis empezado, porque merece la pena y que nos comuniquemos merece la pena. Muchas gracias.
Bueno, eskerrik asko. Ba, orain bai egingo duguna da, zenbait gai aurretik ere landu genitun, eskatu genizkenean beraien bueno, aurretik beraien informazioa eta bidaltzeko, eta bueno, pixkat igual balio dezakena gaurko egunari amaiera emateko edo behintzat, bai nahiko nuke landu zeintzuk diran kultura eskolak eta antzeko ekimenek aurrera egiteko kontuan hartu beharreko gakoak. Nik batzuk apuntatzen jo naiz eta bai deigarria egin zait gaur hemen zaudeten hiru erakundeak batzuk badaukazuela izaera soziala, beste batzuk gehiago arteari dagokiona eta ekaek kulturari dagokiona. Ez ordan dauzkagu artea, kultura eta gizartea hemen ondo ordezkatuta. Eta bai beraien interbentzioetan, eta bai goizean jundakotan batzuk apuntatu ditut, asteko besterik ezpada ere, eta gero ja itzamango ditut, baina bintzat, zer hartu beharko genuken kontuan kultura eskola azten eta garatzen juteko bintzat, gurasoak aipatu dituzue, lehen kafean haitu gara komentatzen ze garrantzitsua den ikaslearen ingurune osoa, esterrek eraipatu ditu erakunde religiosoak, auzo elkarteak, hoie danak, gainak gaur egun geroz eta presenteago daude hezkuntzan. Irakasle informazio artistikoaz ere hitz egin dugu, prozesuaz eta ez emaitzaz, lehen eraipatu dugu ze garrantzitsua den ekimen hau hezkuntza arautuan eta ordu lektiboetan egotea, batez ere artearen munduan badaolako olako sentimen nahiko orokor bat gutxietxia dela ezta. Eta orduan hori beti egiten zela extra eskolarretan eta arratsaldetan nolabait esateko aurren agenda betetzeko. Baina kultura eskolak ordu lektibotara ekarri du artea, sormena eta beste hainbat gelaren arkitektura ere aipatu da. Bueno, bai zuei eta bai zuei, ba, irekitzei zuet mikroa. No. No sé. Gintzio da. Nego zu joan nintz, fite. Galdera zaila, Ez, ni ustez, bo, esperientziatik mintzatuko niz, baina enetako importanteena olako proposamenetan izaten alda zubiak eraikitzea beti, lotura atxikitzea eta hor kultura eragile gisa mintzatzen nize, baina klase batera joa iten nizelaik proiektu baten eramaitea eta dena prest izaitia era egokitzera, zenta publiko biziki ezberdinak dira dibide baten emaiteko, baina urte batez bi pastorala montatu ditut. Bat kostaldean eta bestea Siberuan. Eta ahunt publiko ezberdinak nituen, pentsatzen alden bezala kostaldean etzekiten zer zen pastorala bat, batzuk ez ziren gai euskaraz mintzatzeko, eta hor gainera eskola biziki berezia zen migrazioa iniz baitzen auzo hortan, beraz kasik eskola hortan 35 hizkuntza mintzatzen ziren, euskara bajne zen, eta beraz pastorala hortan berginen, ikusiz ze giroa zein den eta ze aberastasuna baden hortan, gure pastorala ez dugu bakarrik euskaraz eginen, beste hizkuntzak sartuko ditugu, eta horren bidez gurasoak sartu dira proiektuan, zenta haiek lagundu dute itzulpenak egiteko, eta beraz biziki hageman polita sortu da, alta hori frantzian eskola hori biziki klasifikatua da nola eskola komplikatuetan. Gana idu beti arazoa bat dira eta dena, eta hor proiektu horretan batu dira, elkarrekin izan dira, urte batez, kasik behirun aur genituen eta pastorala hori montatu dugu. Ez behitzen, etzen bate bergiroa, hor gainera gertatu da gure urtean, beste, nola, elduen pastorala muntatzen zen, Abdelkader, eta guk ber momentuan eskolaren pastorala egiten genuen. Hor,
proiektu horren bidez, beste zubi batzuk eraiki ditugu. Erran nahi dut, erran dutan bezala euskara hizkuntza gutitua dugu, adibidez eskola hortan ele bakarrak baginituen, frantximentak, bakarrik frantsesez ari ziren, eta pastoralaren bidez hurbildu dira euskal kulturarat eta ere euskararat, eta anekdota tipitxo bat, jaiteko beba nuen ikasle bat, hasieran ejan daut, ame barkatu, zenta beti, nik beti euskaraz ari niz, eta gero itzulpena egin dut frantseserat, baina lehena beti euskara da. Eta jaiten zidan, ame barkatu, menik ez dut ulertzen euskara, otai frantsesez ejan, eta gintzen beba izagode, azalduko dautzut. Eta bakarrik bertxeta bat, eman nion ikasteko. Eta bukaeran, pastoralaren bukaeran, bat joan zen, beste ikasle bat joan zen, eta berak, bi bertxeta ikasi ditu. Beraz, eolako proiektuetan, ustez, bada baloreak pasatzeko, eta zubiak eraikitzeko, eta azkenean, bai eskolan muntatzen ditugu proiektuiek, baina pentsatu behar da, ekosistema batean girela, eta euskara eta euskal kulturaren kasuan, biziki importanta dira, benetako olako proiektuak arnazguneak dira, eta en ustez gogoa sortzen alda ere gure kultura dekiko atxikimendu horren ukaiteko eta hurbiltzeko. Yo quería decir una cosa, bueno, hay muchas cosas que no he dicho, pero se me ha ido el salto al cielo. Las escuelas producen cultura, ya, o sea, ya está, y hay que partir de ahí. Entonces, cuando partes de ahí, te das cuenta de todo lo demás. O sea, la responsabilidad del docente, de la docente, de la institución cultural, es máxima en relación a esto. Lo que pasa es que muchas veces no se toma conciencia de esto. Pero producen cultura. Entonces, si partimos de ahí, bueno, pues quizás vamos a entender que igual lo que necesitan son, lo que necesitamos, perdón, como sociedad, son herramientas distintas, adecuadas a las necesidades concretas que se pueden dar en un contexto concreto, ¿no? Nosotras intentamos, hemos intentado, como siempre es algo que intentas y que obviamente nunca consigues, pero no pasa nada, hay que seguir, en cierta medida consigues, en cierta medida no, no pasa nada. Es dar herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Tresnaca que hemos comentado antes está muy bien para un tipo de necesidades y de contextos, pero no sirve para nada en muchísimos otros. Entonces, bueno, la formación al profesorado, hemos hecho pequeños conatos de formación al profesorado en relación a esta herramienta, han funcionado muy bien el profesorado que se siente muy incómodo con procesos de arte contemporáneo. Pero si hay esa figura de mediadora, de educadora artística que está ahí y que sabe darle sentido a esa herramienta, esa persona va a poder luego hacer propia lo que hay ahí, ¿no? Entonces ya llegas a otro tipo de públicos, otro tipo de necesidades, y a otros muchos no. Entonces volvemos a las mismas, tenemos que volver a inventar o volver a ver esto, ¿no? Y por otro lado, esto va de vuelta, es decir, que las instituciones culturales tenemos también que entender que hay que aprender muchísimo de todo el ámbito educativo, pero muchísimo. O sea, yo no puedo pretender que por ser artista tengo el conocimiento X desde donde yo digo, desde mi lenguaje. Tienes un conocimiento desde tu lenguaje y súper válido e importantísimo, pero no es la única manera de llegar a lo que tú quieres llegar, incluso, a lo mismo que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, que entendamos que esto es un diálogo y que se aprende desde un lugar y desde el otro y que ambos tenemos que ver con esa responsabilidad común de educar y de educarnos, de formarnos, y con esa responsabilidad común de producir cultura, ¿no? Y volvemos a Olaya, que estará por ahí, no la veo, pero por ahí andará, bueno, de que somos cultura o patrimonio o arte o todo esto que es lo mismo. Y como lo somos, estamos produciendo continuamente eso. No se limita a un grupo de personas las que hacen eso, no, no, no. Entonces, pues bueno, docentes en sala, responsabilicémonos de nuestra labor de productores culturales y productoras culturales, por favor. Y ya.
No sé, yo solo diría que también pensar el otro día, estábamos en una charla en Blanquerna, en Barcelona, y hablaba un investigador educativo muy interesante y hablaba de, más que de cultura, de esta perspectiva que ya está aquí y que es así, que es esta perspectiva intercultural. O sea, la educación se da en la intersección y en la relación entre ámbitos culturales distintos. Y cuando hablamos de ámbitos culturales, hablamos de cómo ponemos el aula y hablamos de cómo concebimos determinados parámetros o de a qué le damos importancia o qué valores son prioritarios para nosotros y para la familia. Y cómo asumes, cómo asumes lo que dice una gran pedagoga, que es Gayatri Spivak, que dice en educación, sembrad, confiad y no esperéis éxitos. ¿Cómo se asume eso? Pero hay que asumir eso. Eso forma parte de nuestro trabajo. Tienes que saber y tienes que tener presente que a lo mejor alguna de las semillas que siembras ahora, si florecen, quizás será en una segunda o tercera generación, en determinados contextos. No por eso tenemos que dejar de preguntarnos, ¿no? Yo creo que estamos en un espacio que los creadores y las personas que trabajan en arte exploran continuamente, que es el preguntarse, ¿no? El acto de la creación es un acto de interrogarse. Y eso en educación nos falta. La educación está montada sobre respuestas. ¿Sí? Hay una viñeta que nos he puesto de Mafalda que dice, empieza a pensar que lo que nos pregunta la maestra en realidad no nos lo pregunta porque no lo sabe. ¿Sabéis? Entonces, el explorar juntos, ¿no? Yo tengo un compañero educador social que dice, estoy harto del trabajo por proyectos. ¿Qué proyectos ni qué leche? Si somos prospectores mineros, tú empiezas a escarbar. ¿Y tú qué sabes si te vas a encontrar un muro de hormigón de la leche y tienes que montar un rocódromo? ¿O tienes que bajar a ver si pilas arcilla? ¿O ves un sitio que hay un hueco y podrás abrir un poco de agua? No sabes lo que te vas a encontrar en educación. Y como vamos así, con el síndrome del asno que digo yo del macho, que va así, y no abrimos así, ah, no, porque tenemos que hacer el currículum, el programa, no sé qué. Antes alguien comentaba, el currículum es suficientemente abierto. ¿Cómo lo leemos? Y al final educamos artistas, maestras, mamás, todos y todas, educamos como nos educaron a nosotros. Porque aprendimos a educar cuando fuimos educandos, no educadores. Y romper eso es muy difícil. Por lo tanto, yo por eso antes os decía lo de la paciencia, pero es que la transformación es muy lenta. Es muy lenta porque venimos de la mochila que tenemos y de los ejes que nos cruzan a cada una de nosotras. Yo no me puedo lamentar de que no me hayan formado de no sé qué. O que no. Sí, claro, me puedo lamentar, pero ahí me voy a quedar. Bueno, pues si yo no sé, pero Gary sabe, pues voy a hacer equipo. ¿No? Y entonces, eso es lo que va a cambiar la mirada. Si yo no sé y la familia sabe, voy a escuchar a la familia. Y si en algún momento dado yo asumo una directriz de la familia con la que a mí me chirría, quizá la asumiré, ¿eh? ¿Me explico? O sea, nosotros empezamos un proyecto que se llama Madre-Bebé, con mujeres migradas que no salen de casa, que tienen bebés, tienen muchos bebés. Entonces tienen bebés y vienen a hacer música una mañana a la semana. La primera vez que hicimos eso fue a cambio del cheque leche que les daban. Políticamente les daban un cheque leche. Y entonces los maridos de determinadas mujeres de la comunidad bengalí o de la comunidad de Pakistán dejaban salir a sus mujeres para que vinieran a hacer la actividad. Pero era un espacio no mixto de seguridad, de socialización entre ellas, y que a mí me gustaba el cheque leche, ni leche. ¿Pero qué ha pasado? Que el cheque leche desapareció y ellas siguen viniendo. O sea que a veces tenemos que empezar por aquello que no nos acaba de gustar. Esto es como las negociaciones políticas. Ah, no es suficiente. No, claro, nunca es suficiente. ¿Te fastidia? En mi país que estamos todos chiflados con este tema,
Nunca es suficiente. Bueno, nunca es suficiente, pero es que yo tengo al lado gente que tiene mucho menos. Me he girado a mirar. He mirado al niño gris que nunca está en clase. ¿No? Entonces, y eso, cambiar la arquitectura, cambiar, vamos a cambiar la mirada, vamos a incorporar miradas. ¿Qué pasará? No tengo ni idea. Pero eso forma parte de la aventura, de vivir, como dice Bauman. Si no, ¿para qué? Si ya está todo dicho. Aburrido. No estéis tan serios, podéis hablar. Bai, ia denbora agortzen ari gara, egia da, neurri batean Esterrek erantzun diola prestatuta neukan azken galderari, ia gaur egun disziplinartekotasunaz eta transversalitateaz hainbeste hitz egiten da hezkuntza munduan, ia ze ekarpen egin diezaioken sormen prozesu batek eta sormen prozesu artistiko batek edozein ikasketa prozesuri. Ez daukagu denborik, aurkigabeko hitzaldia apuntatu urrengorako, horren goguakin gelditu geha, eta bueno, ez dakit inork ezer esateko espaldin baduka bentsat saioa itxitzat emango dugu, eta mila esker zuidanoi. Bueno, pues sí, como decía Gary, muchas gracias a las y los participantes de este evento de hoy y por supuesto a todos y todas las que os habéis acercado a este centro Carlos Santamaría. Os recordamos que el plazo para presentar nuevos proyectos está abierto hasta el 26 de septiembre y por supuesto os animamos a ello. Bueno, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi eta Carlos Santamaría zentro honetara hurbildu zareten guztioi. Gogorarazten dizuegu proiektu berriak aurkezteko epea irailaren 26 arte zabalik dagoela eta horretara animatzen zaituztegu. Eta bueno, bukatzeko Arkaitz Millanek azkeneko hitzak esango dizkigu. Bai edo ez, esan, ba, bueno... Baleno esan dit baiet, baina orain esaten dizuet Arkaitzek ez ditula hitzak esango eta orduan ba arratsaldeon eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta hurrengora arte.